Buenas noches, señoras y señores. Esta es una prueba piloto de un programa que se llamaba Hablemos de Tenis y por cuestiones técnicas estamos demorados. Acabamos de perder al conductor en vivo hasta ahí. Si pudieran ver la cara que tiene en este momento el conductor, nos va a matar a piñas a todos. No sé qué le pasa, la verdad. Le está fallando un No, yo poquito creo que la sería. tecnología. Yo creo, Niño y Lucho, que sería el momento de mayor rating de este programa si ustedes, amigos comentaristas, pudiesen ver la gestualidad del conductor que está entrando, tratando de que Dios o en quien crea él le mande una ayuda para aparecer en este momento en la imagen y no aparece, pero acá estamos, muchachos. Buenas Pero noches. Buenas noches está a todos. la voz en ultratumba, está. Si hablas. No, no se escucha. Pero aparte. El No, tampoco conductor se escucha. fantasma puede ser. Pará. Pará. Bueno. Ahí, pará, que ahí lo arreglo. Eso sí, se escuchó. Acaba de recibir un warning el Sí. conductor. A ver. Acaba Bueno, de tirar no se ve, no puteadas en se ve. 17 idiomas. Al principio, cuando vio que no salía en la imagen, parecía un pollito mojado y de repente se le agarró un ataque de. A ver ahí. Sí, estamos usando OBS, sacamos el Skype y se ve que el conductor no está muy conforme con la modificación. Pero No bueno. sé, No, es la lo que verdad. tiene de hijo. No, vamos a Es lo Skype. que Hasta recién hay. andaba bien. Chao, chicos. Chao, nos Adiós. vemos. Ahora volvemos. Chao. Hasta Ahora luego. volvemos. Le damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Tenis. Desde la trinchera estoy recaliente con la tecnología, porque bueno, les cuento, estábamos cambiando un poco a ver, ¿cómo decirlo? El software que nos permite hacer el programa. Hans está metiendo mucho esfuerzo en esto, yo lo banco, pero hoy estoy recaliente porque teníamos todo armado justo antes de subir, como suele pasar. Quilombo, 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 y bueno, acá estoy. Yo no los veo a ustedes, Lucho, Fer y Niño, me acabo de dar cuenta, pero bueno, los veo en YouTube, así que calculo que ustedes me escuchan y estamos. ¿Vos me escuchás, Lucho? Yo te escucho perfecto. ¿Vos, Niño? Estás en tu mejor momento. Buenísimo. Nande, ¿cómo andás?
Bien, perfecto. Acá muy, muy contento. Hoy, para los que además de amar el tenis, amamos el fútbol, se cumplieron 35 años. Diego es maradoniano, como yo, como él calculo que él, no sé si al niño lo quiero meter en la bolsa, bueno, como la gran mayoría, muchos argentinos y muchos en el mundo, del gol, a mi juicio, más importante y más lindo de la historia del fútbol mundial, que es el famoso gol de Diego a los ingleses, con ese pase-gol del negro Enrique, como siempre dice él. Así que para mí particularmente un día hoy muy emotivo y que empezó emotivo por eso, pero además venimos a hablar de tenis, obviamente. El único tipo que me hace llorar, Maradona, la verdad es que, bueno, ya lo saben, la admiración que tengo por Diego. Y bueno, este es el primer año que festejamos o que conmemoramos este momento sin él. La verdad es que muy duro, es complicado, pero bueno, recordarlo siempre, Fer. Creo que, como yo siempre digo, la llama que tenemos los argentinos, por esa garra, por esa entrega y por ese compromiso con el deporte, mucho tiene que ver con lo que hizo Diego Armando Maradona. Por lo menos Lucho, para la gente de nuestra edad, a ver, Manu Ginóbili, bueno, en su momento Nalbandián, Coria, Zabaleta, Caleri, bueno, el Diego. En el 86 yo tenía 8 años, entonces, nada, para mí el Mundial de México me marcó, como siempre digo, es una llama que quedó encendida adentro mío para siempre. Esa sensación de tener a Argentina compitiendo internacionalmente nunca, nunca se me va a ir, y creo que mucho tuvo que ver Diego Armando Maradona, Lucho. Yo creo que Maradona expresa. Maradona, bueno, yo le escribí, ¿te acordás que escribí una carta de lectores para La Nación? Que Maradona expresa lo peor y lo mejor de Argentina al mismo tiempo. Entonces, es un collage de todo un poco, pero tiene tanto que ver con nuestra identidad deportiva, Maradona, nos guste o no, que está impreso en nuestro ADN, o sea, no. No te lo podés sacar de encima, porque nosotros tenemos esa, como esa aventura de David contra Goliat, ¿viste? Entonces Maradona un poco representa eso. Sí, además, Lucho, Fer y Niño, que vos sos un poco más chico, pero digo, Maradona afuera de la cancha, bueno, tenemos millones de historias, de errores, de excesos, pero adentro de la cancha, Maradona, es como que, a ver, él se brindaba 100% y se brindaba a todos, no importaba la clase social, no importaba el color, o sea, él brillaba ahí adentro y nosotros lo podíamos disfrutar, y yo creo, como se dice, estoy de acuerdo, Niño, que él nos regaló algo a todos nosotros y que es un regalo que vamos a llevar por siempre. O sea, nadie nos va a sacar ese Mundial de 1986, ese gol a los ingleses, esos goles a Bélgica, o sea, a Uruguay, cómo jugó contra Alemania, más allá de que no hizo ningún. O sea, ese Mundial para mí fue perfecto y para mí es un regalo. Yo cuando puedo veo los partidos y disfruto de ese Maradona, Niño. Sí, creo que yo voy a ir un poco con lo que decía Lucho. Él representa todo lo que es el argentino en una misma persona y va más allá, porque más allá del país, de las generaciones, porque como decís, yo soy más chico, no lo vi jugar, obviamente, pero ya te das cuenta, hablando con gente de mi edad, todo que traspasa las generaciones y lo que significa es algo único. Obviamente que hay motivos para todo, hay motivos para ser fanático, hay cosas por las que les puedes reprochar a Maradona, eso no hay dudas, pero también te hablo un poco de si querés ese Dios humano. Y me parece que Maradona es como sinónimo de Argentina, eso sin duda. Buenísimo lo que decís, Niño. Fer, y este legado del que hablo y esta sensación que digo que nos generó el Diego con lo que hizo, que también se puede aplicar a cualquier. O sea, claro que se puede aplicar al tenis. El otro día me acuerdo, vi un video de Djokovic, Niño, y Lucho y Fer,
en donde fue Simón de ESPN a darle la camiseta de Maradona firmada por Diego con una dedicatoria. Y no le se quedó, eso fue hace un montón, pero Djokovic se quedó como diciendo, es el mejor regalo que me podían dar. O sea, lo miraba, era la camiseta de la selección argentina con la firma del Diego. Entonces un poco es eso, no solo a todos los futbolistas del mundo, sino a todos los deportistas. Creo que ese 86, ese Mundial de México, llegó de... No sé si fue el principio de la masificación del deporte, pues ya estaríamos atribuyendo cosas que no sabemos, pero digo, llegó a todo el mundo, a Federer, que es fanático también, cuando, o sea, todos lo admiran a Maradona, y bueno, dejó un legado para el deporte, no solo para el fútbol, Fer. Sí, totalmente, o sea, yo creo que es la medida... Bueno, esto lo decíamos también cuando el año pasado falleció, que la medida de lo que es Maradona a nivel social es nunca, o sea, yo creo que nunca vamos a terminar de entender lo que fue, lo que es todavía, aún sin estar entre nosotros. No hay medida para Maradona. Para mí no hay medida, no hay es como que no entra en ningún lado. O sea, es tan grande lo que hizo, tan grande lo que dejó a todo nivel, que es difícil de mensurar. Y es como si vos se desparrama a cualquier ámbito, ámbito deportivo, ámbito político, ámbito artístico, ámbito de bueno, yo el domingo es el primer día del padre que pasé sin mi viejo y Maradona me lleva al fútbol y el fútbol me lleva a mi viejo, y entonces esa mezcla de cosas que es difícil que otro personaje haga calar tan hondo en diferentes tipos de personas, como somos todos nosotros, que somos diferentes, ¿no? Y eso me parece que es único, Y a la vez hay algo que es medio complicado, que es, si vos tomás a los mejores deportistas de Argentina... La mayoría tienen un perfil y Maradona tiene otro. Y nosotros queremos que nuestros deportistas sean más parecidos a Maradona. Lo cual a mí me parece terrible. O sea, se lo digo sinceramente. Independientemente de lo que Maradona fue como deportista. Porque el deportista argentino es De Vicenzo, es Porta, es Ginóbili, es Sabatini, es Vilas, es Luciano Aymar. Estaría bueno para pensarlo. ¿Qué tipo de modelo nosotros queremos para nuestra sociedad? Digamos, si queremos Maradonas o queremos de los otros. Bueno, vamos a meternos en el tenis. Ya pasó, quería poner una filmina de Maradona, pero no puedo. Le pido disculpas a la audiencia hoy. Vamos a tener un programón, pero es difícil estos errores que suceden. Cuando uno está conduciendo hay un montón de cosas por ahí, ustedes no ven. En el detrás de escena, en las preparaciones y demás, y bueno, me afectan porque yo me muestro como soy, no vendo una imagen que no tengo, un personaje, yo soy así, y bueno, me gusta que salga todo bien, y estos errores me mellan un poco, pero no me van a bajar, no me van a noquear, vamos a levantar este programa que la verdad tiene un montón de información. Tenemos Wimbledon, tenemos ATP, Viking International de Eastbourne, tenemos Mallorca Championship, tenemos el Challenger de Asprey en Milán, donde Fede Coria, que estuvo con nosotros, ya arrancó con una victoria, tenemos el WTA de Eastbourne, tenemos Juegos Olímpicos, tenemos Delpo, tenemos el comunicado de Chile por el caso Garín, tenemos una encuesta hecha en Twitter para que nos digan cuál es el mejor Grand Slam para nuestros seguidores. Tenemos a Djokovic ante la oportunidad de su vida de poder ganar, igualar a Federer y a Nadal en cantidad de Grand Slams, y por qué no obtener el oro, la medalla olímpica. Tenemos a Moya analizando a Nadal, tenemos a Dominic Thiem, que no sabemos si va a jugar Wimbledon, tenemos al Niño, tenemos a Iga, tenemos a Kyrgios, tenemos a Fer. Tenemos tantas cosas que, bueno, nada nos va a frenar, nada nos va a detener, y ni siquiera la tecnología. Así que
vamos a arrancar, vamos a meternos en la quali de Wimbledon. Niño, contame, hoy a la mañana nos levantamos, empezó la quali, no se podía ver, contame el detrás de escena. Sí, fue tremendo. Yo me levanté también para arrancar a ver los partidos tipo 7 y cuando abrí ESPN Play vi que no transmitían, que solo tenían una ventana que es, digamos, lo oficial, que porque Wimbledon hace como una especie de transmisión, pero solamente una cancha y no se mueve de ahí. Y bueno, ahí arrancó la aventura para encontrar un streaming. Y terminé descargando una aplicación en la computadora que seguramente se me termine llenando de virus porque era media rara, pero pudimos ver los partidos. Fueron, creo que desde las 7 hasta la 1, no tenía ni volumen ni marcador. O sea, empezaba el game y tenía que ir sacando la cuenta yo de cómo iban, así que me perdí un punto y ya era un lío. Pero, niño, ¿cómo la encontraste? Pues en un momento me escribe Charlie Berlock y me dice, Diego, no sé cómo ver los partidos, pero le pregunté al chico que sabe todo y me dijo, ¿eras vos el que le dijo a Charlie cómo verlo? No era yo. Ah, bueno, pues habló con alguien y le dijo esa misma página. Y yo le di la página y me dijo, yo iba, bueno, capaz que el niño le dijo a Charlie dónde verlo. Pero bueno, bueno, y el Toto no podía entrar, Lucho tenía una trape. No, el Toto tenía una trape, lo llamé al Toto, pero ya le instalé 30 veces, viste, el Toto cuando está caliente. Bueno, Toto, pero buscá ahí, viste, no sé qué, bueno, lo ayudé, terminó instalando esta Sport Zone, ¿es, niño? Sí, esa. Sí, Sport Zone. Igual, niño, escúchame, ¿vos dónde la estabas viendo? En la compu. Estuviste medio lento, o sea, ponés el partido y al lado ponés el live scoring de la página. No, porque te spoilea. No, iba bastante igual. Estaba en línea, pero igual. No. O sea, obviamente que si me perdí un poquito porque me colgaba con el teléfono, estaba mirando otro partido, ya tenía el live score ahí, pero estaba bien enfocado. Igual después, durante el partido de Seba Báez, nos tiraron el score ahí arriba de Wimbledon y ya me quedé tranquilo. Fue un poquito más pasable la experiencia, pero bueno, tenemos toda la semana así porque no tenemos streaming oficial, pero bueno. ¿Se jugó en dónde la quali, niño? ¿En Roehampton? En Roehampton, que se jugó un torneo junior muy importante antes de Wimbledon. Sí, se jugó ahí, siempre. Bueno, tuvimos 10 argentinos en la quali de caballeros y 19 latinoamericanos. Lucho, ¿escuchaste dato? Yes. De los 10 argentinos que desembarcaron, que me parece un montón, 19 latinoamericanos para Césped. ¿Qué opinas de eso, Lucho, primero? Y bueno, hubo un empujón grande con la gira de Dan McGill, creo, ¿no? Eso hizo, fue la posibilidad de que entre Varillas, que entre Barrios Vera, por ahí Tabilo. Había un par de chicos que no hubiesen entrado si no hubiesen tenido ese empujoncito. Así que, y falta, porque yo creo que si le hubiesen dado un poquito más de tiempo, yo creo que Gonzalo Lamas hubiese entrado una quali. Hay un par, creo que Camilo podría, con un par de resultaditos más, hubiese entrado. Hay un par de jugadores dando vueltas que podrían haber entrado también. Fer, ¿qué opinas de esta cantidad de latinoamericanos en la trinchera luchando por un lugar en el cuadro principal de Wimbledon? Sí, la verdad coincido con lo que dice Lucho. Es muy alentador, más allá de que los resultados no hayan sido los mejores en su gran mayoría, pero por lo menos que tanta cantidad de latinoamericanos puedan entrar a una clasificación de un gran slam es súper alentador. Y ahí, insisto con lo que dice Lucho, me parece que la continuidad de torneos como los que se organizan mediante la Legión Sudamericana, el circuito de Don Benquer, y los que se puedan seguir sumando, ¿no?, acá en Sudamérica o Latinoamérica también, van a ayudar aún más a que más jugadores se puedan seguir insertando y todavía tener más cantidad jugando clasificación de Grand Slam, que es, como dice Lucho también, es donde están los puntos grandes, ¿no? Bueno, niño, vamos a ponernos a retroceder en el día y arrancamos. Entonces, salen los primeros soldados de la trinchera con Fer, con el casco, salen del pozo
con la bayoneta y tú, nos bajan a dos de una. ¿Quiénes son las primeras dos bajas que se reportan, Niño? No me acuerdo bien la hora, pero Fico, Olivo y Colarini jugaron todos en primer turno. Así claro. Que ellos fueron... Tres primeras bajas. Y Fico que volvió a jugar después de ya casi 7 meses, después de la miocarditis, después de haber contraído COVID. Volvió, vi un ratito el primer set, la verdad es que no jugó mal, pero obviamente le faltaba mucho ritmo y un poco lo compensó con ese gran saque que tiene, pero bueno, ya después de perder el primer set sí que se derrumbó, perdió 7-5, 6-1. Después Renzo Olivo cayó con Rubén Bemelmans, 6-2, 7-6. Colarini contra Tabernar, 6-4, 6-2. Así que nada, esos fueron los primeros caídos. Bueno, primeras bajas que sufre la trinchera en la primera batalla grande, pero después pudimos sintonizar este Sport Zone sin sonido y sin marcador y presenciamos la victoria, primero la derrota de Juan Macerúndolo y después, muy pegadito, porque estaban jugando en simultáneo, el Toto se volvía loco, la primera victoria del día para Argentina que llega de la raqueta de Francisco Cerúndolo. Lucho, lo vi jugar muy bien a Fran, lo vi prendido, como vos dijiste, el partido, o sea, nos permitía ilusionarnos en la batalla de tiradores, terminó ganando Fran, pero lo vi muy bien a Francisco Cerúndolo en césped, Lucho. Mirá, yo no lo vi el partido, pero bueno, son, o sea, dos jugadores bastante parecidos, y en cierto punto Fran me parece que tiene un poquito más de oficio. No sé ahora contra quién juega, pero... Con Márcora. Ah, bueno, con Márcora, sí. Márcora es un chico muy alto, parece el primo de Agamenón, es casi igual. Reza una mano, ¿no? Que juega reza una mano, sí. Saca muy bien, pero se mueve muy mal. Tiene mucha chance, Fran. Sí. Si le puede neutralizar el primer saque, tiene mucha chance de pasar. Buenísimo, le mando un abrazo enorme a nuestros amigos de Punto de Break. Gracias por aguantarnos y por bancarnos siempre y por ayudarnos a hacer el programa, porque como siempre digo, hay muchos de los temas y de las notas, de los tópicos que usamos son de Punto de Break. Gracias, vamos José, vamos Fer Murciego, vamos Magic, vamos Ayrton, vamos Cole, con todo, que siguen avanzando y siguen creciendo y los felicitamos. Otra de las buenas que tuvimos hoy, esperá, antes de decirles eso, porque entre los saludos y los comentarios me pierdo un poco, les quería decir, Lucho, Fran usó muy bien, mirá, ¿te acordás que hablábamos? Yo te decía, yo le tenía fe para el césped, hoy le anduvo muy bien a Francisco Cerúndolo el combo saque derecha drop, lo usó un montón, el Niño lo vio, Fer, un montón, Lucho, O sea, ojalá lo pueda repetir, pero le dio muchísimo rédito, muchísimo. Y sí, yo qué sé, él el drop es buenísimo siempre. Toda la vida tuvo un drop, sobre todo de derecha. Sí. Porque, o sea, él te juega, siempre te trata de jugar esa derecha como inside out para afuera y si no te la juega, te juega el drop. Esa diagonal él la maneja a la perfección. O sea, te juega el drop ahí cruzado que te rompe las piernas. Bueno, hay que ver cómo está Wimbledon este año, ¿viste? Si ya puede jugar hacia acá, a cierto punto se avizora como un buen Wimbledon, digamos, porque Wimbledon las canchas son mejores, son un poquito más lentas. Entonces, daría una como un buen panorama, ¿no? Fer, ¿le tenés fe para a Fran para que avance y pase la quali? La verdad que sí, porque además de lo que decía Lucho y de lo que decías vos, lo que pude ver del partido, observé que se adaptó bien al tema de estar agazapado, ¿no? Del pique bajo, de buscar siempre ir para adelante, buscar el pique de la pelota, digamos, las cuestiones que los secretos del césped, que a veces para los que son especialistas en polvo de ladrillo son difíciles de readaptar o de reacondicionarse.
la verdad que a Fran lo vi también muy cómodo en eso. Entonces me hace pensar que sí, que tiene muy buenas posibilidades de seguir avanzando y por qué no estar en el cuadro principal, ¿sí? Otra de las lindas victorias y las alegrías que recibimos fue la victoria de Tomás Echeverri, un poco pronosticada también por Lucho Caveiro, que fue su entrenador, 6-1, 6-4 a Sem Ilkel, el turco. Lo vi muy bien a Tommy Echeverri. No los quiero ilusionar, porque yo me ilusiono fácil, pero Niño, lo vi muy prendido a Tommy, muy bien jugando slice, muy tuneado, definiendo con algunos reveses paralelos, o sea, muy, muy sólido Tommy Echeverri, Niño. Sí, yo ese también lo vi por partes porque estaba viendo a Fede Coria también, pero yo también le tenía fe a Tommy porque me acuerdo el año pasado que jugó un challenger en indoor, en Ismaning, en Alemania, que obviamente no es lo mismo jugar en indoor que en césped, pero es más o menos una medida, y la verdad es que lo había visto muy bien ahí. Pasó la quali y le ganó a Draper, que ya mostró en Queens la semana pasada que juega muy bien. Y hoy lo poco que vi también, estuvo muy bien. Slice, la verdad es que tiene todos los golpes y se mueve muy bien. Y también tiene un saque tremendo. Hoy metió 81% de primer servicio y ganó el 72%. O sea, ya en el césped, si vos tenés un buen saque, ya tenés la mitad del punto ganado. Entonces, si Tommy sabe manejar eso en lo que queda de la quali, también tiene chances. Ahora tiene un partido dificilísimo contra Ramanathan, que es un especialista en césped. Lucho, háblame de Tommy Echeverri. Y Tommy es una cosa rara, ¿viste? Porque es un gigante con que parece petizo jugando. Si sacás el saque, él juega como un tipo de una estatura media y corre como un tipo de una estatura media. Es un tipo que tiene mucho oficio de correr, corta muy bien la cancha. Es mérito de Minutela, de su entrenador. No, de Minutela era Gustavo. Bueno, no me acuerdo. Sí, Minutela creo que es. Que lo tiene prácticamente de fábrica. Y Mervilá, perdón, no Minutela. Me confundí de gente de la misma generación. Y bueno, es un tipo que varía bien ritmos. Para mí puede andar muy bien en césped. Sube bien. Volvía bastante bien. Para mí puede andar. O sea, si él puede manejar el tema de devolver, ¿viste? Si él puede meterse en los puntos y no juega con un sacador que le corte el ritmo todo el tiempo, tiene mucha chance. Sí. Mirá, te digo, Lucho, hoy lo vi. No sé si la palabra es maduro, prolijo. Lo vi como sólido. Yo creo que la palabra es sólido, Fer. Bueno, Tommy es sólido. Tommy siempre es sólido. O sea, el tema, digamos, el lado B de Tommy no es la solidez. Nunca es su punto flojo. El punto flojo de Tommy es que cuando él juega mal se pone torpe. O sea, tiene como ese es lado B. Y el lado A es que se hace como una muralla, ¿viste? Llega un momento que el tipo juega a toda la misma velocidad todo el tiempo y no es tan fácil de desbaratar porque es un tipo muy grande. Pero bueno. Yo te banco, Lucho, pero lo que te quiero decir es, porque coincido con vos, pero hoy a Tommy Echeverri lo vi sólido en la clasificación de Wimbledon. O sea, una cosa es estar sólido contra Axel Heller, no sé, en Akovac de chico, y entiendo a dónde vas, pero quiero decir, hoy lo vi que, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Que como si yo hubiera estado enfrente de Tommy, le hubiera tenido miedo, porque lucía sólido para esa instancia. Bueno, por eso te digo, ese es su lado A. Cuando Tommy juega bien, te da esa sensación de que no pierde puntos, de que todos los puntos te los juega, de que abre, corta ritmos, o sea, tiene como ese lado A. El lado B es cuando lo empiezan a cachetear y le juegan ilógico, que a él le molesta mucho, ¿viste? Esa situación de que le empiezan a tirar cosas que él no puede prever, cuando él pierde la lectura del rival.
es un tipo que lee muy bien al rival. Cuando él pierde esa lectura, bueno, ahí okay. Es como el lado B. Buenísimo. Fer, Niño, Tommy Echeverry. A mí lo que me llama la atención, pero lo que se me desprende de lo que vienen hablando de Tommy, que obviamente se me desprende porque es un muy buen sacador, es que muchas veces uno en esta superficie tiene que pensar en que hay muchas probabilidades de que si saca bien vaya un tiebreak. O sea, que los partidos se definan por tiebreak. Entonces, Lucho, ¿hay algún tip, algún consejo, algo que se le diga al jugador con respecto al tiebreak? Por ejemplo, el Niño decía que va a jugar con Ramanatán, que es durísimo. Bueno, y vos ponele que suponés que podés jugar por lo menos dos tiebreak. ¿Hay alguna cosa que, por ejemplo, se le pueda decir a Tommy o a cualquier jugador con respecto al tiebreak? ¿O es lo que se pueda dar ahí? Mirá, hay una cosa cuando los jugadores pasan de juniors a profesionales y son argentinos, que es que nosotros no estamos acostumbrados a jugar saque a saque. Eso te da una dinámica de un partido diferente. ¿Por qué? Porque el jugador argentino juega todos los puntos, casi por igual. Estamos hablando de un jugador junior, ¿no? Formado en Pueblo Ladrillo, donde prácticamente juega de la misma forma cuando saca que cuando devuelve. Cuando vos pasás al circuito Future y jugás en Sudamérica, seguís jugando igual. O sea, pero cuando vos pasás a Estados Unidos, que es el primer choque de la contracultura del tenis, te das cuenta que los tipos juegan con el saque y te tenés que acostumbrar a jugar saque a saque. Entonces, el primer consejo que te dan es asegúrate de mantener tu saque, porque de eso depende el partido y llegar al tiebreak. Ese es el primer consejo. Vos vas a ver que vas a perder muchos puntos con el saque del otro, pero en cierto punto no es que te tiene que dejar de importar, pero tenés que perder un poquito de intención para ponerle la intención en tu saque. Y una vez que vos llegás al tiebreak, en césped, no podés especular como podés especular en otra superficie. O sea, lamentablemente tenés que salir a buscarlo y que sea lo que Dios quiera. Porque vos no podés tirar una devolución alta. Hay cosas que en césped no se pueden hacer. Por ahí, jugar alto en césped es jugar por el medio. Digamos, como factor táctico. Pero lo primero que te diría es eso, es empezar a jugar ganando el saque tuyo, yo gano el mío, vos ganás el tuyo, yo gano el mío. Y esa dinámica es muy distinta al tenis, al lenguaje del tenis que tenemos nosotros en Argentina. Claro. Yo tengo un tip para competir, que se lo voy a dar, el que quiere lo agarra y el que no se ríe y no lo agarra, Niño y Fer, pero para mí es, para mí lo difícil del tenis, lo que yo fui viendo a lo largo de los años, es jugar cuando estás ganando. Porque, por lo general, cuando los jugadores están perdiendo, salvo cuando queman, dan lo mejor de sí o buscan romper o hacer un plan diferente. Ahora, cuando están ganando, o sea, hay pocos jugadores que saben jugar cuando van ganando. Yo lo que digo, suponete que en el tiebreak que estás arriba, y vos decís, bueno, este punto es importante, lo tengo que cuidar. Bueno, yo lo que siempre digo es, pensá que estás 0-0. Si vos estás 5-2, pensá que estás 0-0. Si vos estás 6-1 en el tiebreak, pensá que estás 0-0, que todavía bueno, no ganaste. Eso es precisamente lo que no tenés que hacer jugando en una cancha rápida. O sea, vos tenés que jugar con el score más que nada. Porque vos, por eso el americano, vos decís, ¿por qué ganan los americanos? ¿O por qué ganaban los americanos? Porque el americano de chiquito, al americano y al alemán sobre todo, se les enseña muy bien a jugar con el score. Entonces no te van a jugar igual el punto del 0-0 que el punto del 40-15. Si vos tenés un americano, estás sacando y estás 0-30, agárrate porque se te vienen al humo enseguida, porque ellos traducen que están dos puntos arriba y con esa ventaja pueden arriesgar y con el otro no pueden arriesgar. Ellos juegan así. Por eso
vos agarrás y empezás a sacar de segundo saque y se te empiezan a atacar todo el tiempo. Sacás a dos por hora el primer saque y no te atacan. ¿Por qué? Porque ellos atacan el segundo saque. Entonces hay un montón de cosas a nivel formativo que influyen, ¿viste? Y nosotros, como nosotros tenemos como un manejo más artesanal de los puntos, no estamos acostumbrados a jugar tanto con el score como un jugador de una formado en canchas muy rápidas. Sí, igual, Lucho, yo disiento en algo con vos. Yo digo, es verdad, pero yo creo que eso tiene que ver con una cosa que es básica, que es el saque. O sea, si vos tenés saque, podés jugar con el score y con el saque. Si vos no tenés saque, como en nuestro caso, no podés decir este punto lo juego así, este punto lo juego yo. Bueno, pero yo pero la evolución. Yo te pongo una situación hipotética. A ver cómo la resolverías vos, porque por ahí en lo que vos contestás le das una respuesta a la gente. Okay. Yo estoy sacando, o sea, vos estás sacando contra mí. Sacás 0-30. ¿Vas a sacar igual que sacando 30-0? Sí. No, estás equivocado. Vos estás sacando 0-30, necesitás meter ese primer saque. En vez de. Vas a jugar a 3 cuartos de velocidad, seguramente. Claro, si estuviese sacando 30-0. Estás suelto. ¿Entendés? Podés jugarte a hacerme un ace en el primero o a jugar el punto con el segundo saque, que no va a pasar nada. Entonces, en una cancha de polvo de ladrillo, como no hay tanta diferencia, estamos hablando de un nivel más bajo. A nivel Roland Garros, sí, el saque hace diferencia, pero en una cancha lenta, vos tenés que jugar casi todos los puntos por igual. Cuanto menor es el nivel, más por igual los tenés que jugar. Ahora, en una cancha rápida, la regla se altera completamente y tenés casi obligación de jugar con el score. Ok, pero insisto, Lucho, te banco, pero entonces tiene que ver con el saque, no con cómo vas a jugar el punto. O sea, tiene que ver con cómo vas a sacar. Sí, cómo jugar el punto también, porque si vos pensás que vos me vas a sacar, vas 30-0 arriba, tu postura ante el punto va a ser completamente distinto que si va 0-30. Claro. No me digas. No, si me decís que jugás igual, no te lo quiero decir para que no te lo tomes a mal, pero sos un descerebrado. O sea, ¿me entendés? Que capaz te sale bien. Claro, que te puede llegar a salir bien, pero no es... O sea, una persona formada en el tenis de chico, sabe muy bien cómo jugar esos puntos. Entonces, hay gente que lo juega bien naturalmente porque juega siempre igual casi, pero lo cierto es que vos tenés que tener ese olfato de ver qué es lo que estás jugando en ese momento. No, perdón si por ahí yo hago la pregunta, desvié la atención para donde no iba, pero trayéndolo, todo esto lo traigo porque se me vino a la cabeza el dato que diste vos el niño de que Tommy sacó un 81% del primer saque. Es difícil que se vuelva a repetir, ojalá, y si puede sacar el 100% o el 90%, pero de manejar esos porcentajes, yo me imagino del lado de Tommy como sintiendo una seguridad con su saque, decir, bueno, lo que hablaba Lucho, ¿no? Bueno, yo, aunque el de enfrente es durísimo, yo por lo menos sé que ya mi saque yo lo tengo. Después, o sea, ya es como un problema menos. El otro problema, que no es menor, es ver cómo yo puedo quebrarle el saque al rival. Pero en el peor de los casos, tengo un tiebreak. Y me parece que ahí es donde cambia, ¿no?, la ecuación y hasta... prácticamente lo que decía Lucho, la manera de jugar con respecto a la superficie de la que hoy estamos hablando. Mirá, incluso lo que quería decir de Fran y quedó colgado, es que él no tiene el saque de Tommy, saca mucho más despacito, y hoy al jugar en césped como que invirtió la estrategia. Él suele tener mucho porcentaje de primer saque, y hoy tuvo nada más que 58%, tiró mucho y ganó el 84% de los puntos jugados con el primer servicio. Ahí también te juega mucho la superficie y obviamente que cuando el partido viene encaminado vas a jugar más suelto, pero se notó mucha la diferencia y muy fácil
que Fran al cambiar la superficie empezó a sacar mucho más fuerte. No, y ese cálculo cuando estás jugando lo haces casi automáticamente. O sea, si él sabe que por ahí está en un 58% de primeros, pero gana el 80%, está casi en un 140%. Y con 140% ganás el partido. Ellos lo saben. Por ahí no lo piensan, pero lo saben. Tommy saca un 70% de primeros, pero en ladrillo gana un punto por game. Imagínate que el césped debe ganar casi 2.5 puntos por game sacando. Claro, sí, 2.5, 3. Es un montón. Casi el game entero. Hay algo raro, Lucho, ayer, viste que ayer estuvimos con Fede Coria, que te mencionó en varios pasajes. Ah, no lo escuché. ¿No lo escuchaste? Bueno, podemos mandar un mensaje. Lo escuché, pero no escuché que me mencionó. Sí, vos me mandaste un mensaje, yo se lo dije, y me dijo que sí, que bueno, que lo conocés desde que es chico, y en un momento dijo que para jugar en Wimbledon, porque él no va a hacer nada previo en césped, o sea, se fue a jugar ahora un Challenger a Milán, que después vamos a hablar de él, ganó ya la primera ronda, pero se va a ir de ahí directo a Wimbledon. Dijo que había estado hablando con el gringo de ponerle peso a la raqueta y de usar tripa, y que eso, dijo, esta información seguro le gusta a Cabeiro, porque es seguidor Fede Coria del Hablemos de Tenis, se nos mira. El loco de las raquetas, dijo. El loco de las raquetas, Cabeiro, y habló... No, yo cuando estoy en los torneos le afano las raquetas. Viste que a los jugadores no les gusta que le toquen las raquetas. Hay jugadores que no les gusta que le toque la raqueta. Bueno, yo agarro y le digo, ¿me prestás tu raqueta? Y la empiezo a ver, ¿viste? Pero porque siempre... La escaneás. Y siempre algo sacás, ¿viste? Hay raquetas muy raras en el circuito. Bueno, pero cuando le hablamos sobre Djokovic y su partido con Djokovic, que estábamos con el niño y con Toto... Perdón, Diego. Muy acertada la opinión del gringo de que juegue con tripa en césped. Buenísimo. Lucho, cuando le preguntamos que por su partido con Djokovic y la selfie, estuvo muy buena la nota con Fede Coria, mírenla, él habló de que cuando jugó con Nole en el primero, en el segundo game, le tiró varios drops y lo ahogó. ¿Y quién les habla que siempre es bardeado y criticado constantemente, es hostigado en vivo por la gente? Yo le dije cuando Nole jugó con Nadal, que perdió el primer set, le tiró un montón de drops y yo le decía, ojo, que no le esté comiendo piernas a Nadal con estos drops, pues, y no es la primera vez que lo hace, lo ha repetido. Pero digo, escucharlo de primera persona, Lucho, de Fede Coria, que te diga, me jugó muchos drops en los primeros games y yo ahí me sentí ahogado y ya sentí que estaba lejos en el tanteador. Digo, mirá estos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero los que son muy inteligentes para competir, como Djokovic, no los hacen por una casualidad. No, nada es de casualidad. Igual me encantó la parte de Fede Coria cuando lo criticaron, que él dice que lo criticaron con la foto de Djokovic. Y dice, me importa un carajo, tengo la foto de Djokovic. O sea, se vive tan distinto el tenis de adentro que el tenis que se ve de afuera. El mismo tenis, ¿no? Porque son los mismos protagonistas. Se ve tan diferente y yo lo veo tan grande a Fede ahora, ¿viste? Lo veo tan adulto que a mí me llama la atención. No es porque haya sido muy inmaduro de chico, Fede, ¿eh? Siempre fue un tipo bastante profesional. Pero, ¿viste? Es como que ves otro tipo de persona. O sea, ya lo ves como armado, lo ves con su novia, ya, ¿viste? Casi como un matrimonio. Entonces es como que decís, ah, la puta, cómo se me pasaron los años a mí. Porque estos que tenían 10 años, mirá ahora, mirá dónde están. Sí, sí. Nosotros seguimos con el streaming, Lucho. Y nosotros seguimos igual. O sea, en cierto punto evolucionan todos menos nosotros. Pero bueno, no importa. De la pandemia me voy al boliche, no tengas duda. Pero bueno, ahí está el punto, ¿viste? Yo la verdad que me alegro de todos estos chicos. A ver, yo compartí un viaje con Fede tipo 16, 17 años, que es cuando le gana Tiem, que yo era el capitán de la delegación, que me acuerdo como si fuese hoy. Le dije, mirá, Fede, cagalo a drop porque te va a cagar a palos. Y creo que en el primer punto le devolvió el saque y le tiró un drop. O sea, literal. Y bueno, le ganó. Y bueno, esa gira, él después termina clasificando a Roland Garros. Viste, hay mucha agua abajo del puente de todos estos chicos, así como Facu Mena, el segundo pelotón del 92,
que era el que pasó más por mí, porque yo a Andrea, Belotti, Olivo y Argüello no los acompañé a los torneos. Pero bueno, la verdad que me alegra verlo así. No, y me gustó, Lucho, esto que decía de Fede Coria, Niño, cuando nos contó que Djokovic le dijo que, o sea, lo saludó y se puso a hablar después en Roland Garros y le tocó la espalda antes de que entre a jugar. Y es un poco lo que decíamos, ¿estuvo bien o mal la foto? Porque ahora termina siendo amigo de Djokovic. Y vos decís, capaz que Fede nunca se hubiera imaginado que le podía ganar, más allá de que se le tenía que plantar hace un partido. Pero después pegás buena onda con Djokovic, te saluda, te invita a entrenar, te invito a un torneo, es Djokovic, ¿se entiende? O sea, yo creo que él ganó muchísimo más de lo que perdió con la selfie con Djokovic. Y me parece que Fede es muy inteligente, Niño. Sí, aparte, Djokovic es un poco así como que, a ver, como que se acerca un poquito más a los jugadores que no están a su nivel, lo demostró, bueno, lo contó un montón, lo contó Medvedev, lo contó Rune, y es como que se siente más cercano a los jugadores que no son de su ranking, y eso está bueno para Fede de tener ese contacto, tener esa relación, porque sin dudas que le puede servir, como así, ya sea para un entrenamiento, quizás algún consejo, cualquier cosa, le va a servir, y ya creo que estuvo bueno incluso lo que lo habíamos hablado, las palabras que dijo en conferencia de prensa, que se notó que lo tenía visto, y creo que está bueno que haga esa relación y que se lleve bien con Djokovic. Yo saben lo que creo. Yo creo que el jugador tiene que hacer lo que siente. Y si el jugador se quiere sacar una foto en culo con Djokovic, que se la saque en culo. O sea, a ver, chicos, nosotros no somos nadie para juzgarlo y nadie es nadie para juzgarlo. O sea, podemos pensar lo que queramos pensar, pero al fin y al cabo es él, Djokovic y la foto, y los otros son todo de palo. Entonces, Ahí está el punto. Me parece que viene por ahí y... No, pero lo gracioso, Lucho, como decías vos, es que Fede nos contaba, dice, estaba en Roland Garros ahí con el bolso y me tocan la espalda y no le... Tipo, o sea, como Fede como diciendo, ¿qué hace no le? Tipo, amigo, ¿viste? Con no le. Y me causó gracia que usó el término no le, como diciendo... ¿Cómo andás? Pero él ya está ahí, ya está. Lo que pasa pero igual de todas maneras, creo que hasta eso, no que termina siendo accesorio, pero si eso no hubiese pasado y hubiese quedado solo en la foto, también está bien. O sea, Fede Coria... Aparte, Fede, yo por verlo crecer, por verlo manejarse en los torneos, él funciona muy bien de segundo. O sea, es un chico que funciona muy bien de segundo. Por ahí, también por haber crecido al lado del otro monstruo, ¿me entendés? Sí, puede ser. Él por ahí se siente un poco más protegido. Por eso él también se ampara un poco en Diego. Sí. O sea, él funciona ahí. Y bueno, y está bien. Un poco Lipovsek le pasaba lo mismo, que eran de la generación más o menos parecida. Y bueno... Es una forma de vivir y está bien. Porque si ellos pueden seguir creciendo, porque nadie le puede decir a Fede que no creció, o sea, si ellos pueden seguir creciendo, bienvenido sea. Y después te da el zarpazo en el momento donde no te lo esperás. No, ya. Sí, Fer. No, y además que también lo dijo ayer, que inclusive la cuestión esta de la foto, hasta que hubo gente cercana a él que lo criticó, que le dijo que no le parecía bien y que a Fede no le importó y yo ahí estoy de acuerdo con Lucho 100%, o sea, al fin y al cabo cada uno tiene que hacerlo. ¿Le está haciendo mal a alguien? No. ¿Él se siente bien haciéndolo? Sí. Listo, o sea, no hay más nada que discutir, o sea, ahí es donde se pone el punto final. Yo la verdad que lo felicito. Yo aprovecho también para agradecerle a Fede Coria en nombre de todo el equipo, de Hans, de Omar y de los chicos del Toto, de Seba y de todos, de todo el equipo y de todos los que estamos acá, porque yo siempre digo, a mí Fede Coria siempre, desde el minuto uno, cada vez que me pudo ayudar, cada vez que yo necesité algo, siempre estuvo ahí. O sea, y cuando la gente critica a los Coria, que bueno, los que los critiquen tendrán o no sus motivos, yo digo, yo con los Coria tengo la mejor relación, y fíjate que tanto Guillermo como Fede siempre están ahí bancándome.
y Fede acaba de ganar un Challenger, se tenía que ir, ya estaba en Milán, tenía que preparar su partido, subió al Hablemos de Tenis, se quedó una hora hablando con nosotros, y para nosotros es muy importante eso, y él tiene esos gestos, e incluso, voy a contar esto que en realidad no se publicó, pero Fede, cuando le faltaban los auriculares al niño, que ahora está esperando los nuevos, me dijo, pasame la dirección que le mando unos auriculares nuevos al niño. O sea, está en esos detalles. Por lo menos con nosotros. Niño, ¿qué te parece Fede Coria? ¿Cómo te trata? Sí, no, yo cuando incluso fue que había preparado el texto porque salió campeón ese día y nada, estábamos esperando una foto y yo justo era temprano, me dormí un rato y cuando me levanto veo que te había mandado ese mensaje y fue rarísimo y no es normal que un jugador esté tan atento a lo que necesitan los otros y que ni siquiera tiene por qué. Incluso en varias conferencias de prensa que vos preguntes y te digan qué haces, Gonza, todo bien. No es normal y por más de que te conozcan, muchos no lo hacen y tampoco tienen por qué, pero que tengan bueno, ese efecto te habla bien. Eso habla de su inteligencia. O sea, eso habla de la inteligencia del jugador y de valorar al tipo que tiene enfrente como profesional y en cierto punto te está comprando para bien. Porque no es, si yo te agarro y te digo, ¿quién me va a hacer la pregunta? Hola, Gonza, ¿cómo bien? Vos no me vas a tirar un misil. O sea, habla en cierto punto, bueno, eso hay varios jugadores que lo hacen, ¿no? Eso Lucho, tenés mucha razón porque él está muy atento. Y es verdad lo que decís, pero también podría, como han existido casos, una vez que entró a la galaxia y es amigo de Nole, ¿qué le va a importar el niño maravilla? Obvio, tal cual. O sea, no es tal cual. Y te digo que la mayoría de los chicos por ahí que no son tan atentos, no lo hacen porque sean malos, sino porque a veces son más cortos. Entonces, o tienen otras cosas que hacer. Claro, por ahí ni siquiera se consideran que ellos son importantes para vos. Entonces vos estás esperando, no sé, la opinión, te digo de Nico Kicker porque lo conozco, entonces vos estás esperando que Nico te conteste y Nico piensa, no le importa lo que diga yo, si yo, ¿me entendés? Y sí, claro, sí, para sí. Vos es el 70 del mundo, pero para él no deja de ser el tipo de Merlo porque tiene esa visión. Por eso hay distintas visiones de distintos jugadores. Lo mismo le pasa a Mayer. Se la creyó hace 3 años, en el buen sentido de que era un jugador muy importante para el tenis de Argentina. En realidad, él se pensaba que era un tipo que jugaba al tenis y era normal, como el que estaba jugando en Bombero de la Matanza. Y habla también de su humildad, ¿viste? Es un poco de todo, ¿viste? No hay que juzgarlos tanto y hay que ver, hay que agarrar lo que te dan, en cierto punto. Total, pero yo por eso insisto. Te agradezco, Fede, y a Guille, porque nosotros cuando empezamos con Bea Tenis, Guillermo me invitó a su academia en Rosario, en Fisherton, abrió las puertas y peloteó conmigo. Y como dice Lucho, está bien, puede ser que él le sirva para hacer publicidad, pero me eligió a mí. O sea, yo no puedo no estar agradecido de por vida con los Coria y con Fede, porque Fede cuando gana un Challenger o cuando nadie me mandaba videos, él empezó a viajar en el circuito ATP y cuando podía me mandaba un saludo para Bea Tenis desde acá, desde la tribuna. Y bueno, y vos decís, ¿por qué lo hace si no tiene necesidad? Evidentemente tenemos un cariño también especial con Fede y con el Peque, pero él siempre está ahí, o sea, siempre se acuerda. Y son detalles, como decís, Lucho, vos porque siempre estás del otro lado, vos estás más del lado del jugador. Y no, del lado de los a mí me ha pasado con Guillermo, me ha pasado en una época que Guillermo empezó a viajar con los chicos de su academia, y claro, y era medio loco tener a Coria muy fresco, ¿viste? En el mismo lugar donde estás sentado vos. Y la verdad que yo tengo los mejores recuerdos de Guillermo. O sea, lo mejor, súper humilde, súper atento, preguntando cosas. Claro, vos pensás que es un tipo que viene de la biósfera y baja a la tierra
Y viste, en cierto punto te dice, ¿a dónde se retiran las pelotas? Y yo le iba a decir, no, mirá, hasta el lunes, olvídate, bueno. Sí, encima, yo... y encima lo ves así de costado y decís, este tipo podría estar jugando hoy, ahora. Claro. Y está acá conmigo. ¿Sabes las veces que le dijimos, ¿por qué no te anotás y jugás en el Future? Una vuelta estuvo a punto, Me acuerdo un torneo que estuvo a punto de jugar. O sea, le rompimos las bolas. Un grupo de entrenadores, dale, y si jugás, lo ganás, ¿viste? Sí, y él sí. No quería decir nada, porque es muy raro, ¿viste?, la situación. Pero bueno, esto es lo que tiene también entrenar a gente, que hay entrenadores de todo tipo, ¿no? Entrenadores que vienen más de abajo, entrenadores que son ex-estrellas. Chicos. Lucho, tenemos que seguir porque nos faltan 1500 temas y son 9 y 10. Yo tengo una anécdota chiquitita, Diego, ¿te acordás? De Leo Mayer, cuando estaba en su punto máximo de fama. Nosotros estábamos hablando en el estacionamiento del abierto, ahí con el DeLorean, con el capó abierto. Y vino Leo y dijo, ¿quieren que los ayude a empujar? ¿Te acordás? Sí. No lo sabía, ¿en serio? Sí, yo le estaba mostrando cosas del auto, no sé qué, y Leo fue ahí como, dale, hay que empujar, yo me anoto. Era, no lo sabía. Bueno, chicos, vamos a, perdón, que Lucho, quédate un rato más porque tenemos muchos temas. Avísame cuando tenés que bajar, después sube Seba, pero vos avísame, yo me quedo hasta que vos me avises. Bueno, cayeron Ficovich, Olivo, Colarini, Baez, Juan Macerúndolo y Andriossi en la quali de Wimbledon. Los que avanzaron, latinos, Seibot Wild, que yo le tengo fe, aunque ahora juega con Trungeliti, creo que gane Trungue, De Lien, que le ganó McHugh, Barrios Vera de Chile a Kruger y Alejandro Tavilo a Müller. Bien los chilenos que están avanzando, bien que están avanzando. Cayeron Joao Meneses, Emilio Gómez, Juan Pablo Varillas, Roberto Cid Zuberbi y Felipe Meligeni Alves, que Felipe Meligeni Alves. Buenísimo. Y españoles avanzaron. Zapata Miralles, que le ganó a Giannesi, Taberner, que le ganó a Colarini, y cayeron Robredo y Vilela Martínez. Robredo 18 en el tercer set. Bien, Tommy Robredo. Y bueno, destacados por la gente de Bea Tenis, a ver si Lucho se acuerda, el que yo destaqué de la quali, que para mí la iba a pasar, es Botik van de Zandschulp, es holandés. ¿Y quién es el pollo de Lucho? Lucho, a ver si te acordás vos quién es tu pollo de la quali. Zafirulín. Que le ganó al doctor Ivo Karlovic, que era el pollo de Seba Génova. Tremenda victoria. Tremenda. Terrible. Bueno, de latinoamericanas, mañana debuta la novia de Bautista Cosima, María Camila Osorio Serrano. Cosima, no le mandé mensaje, déjala descansar, Cosima. Sale infame, pobre. Primero se pede y hoy ganó Vía Adán Maya. Vamos, Vía, la trinchera. Y perdió. Tío, ¿viste con quién juega Vero Cepede? ¿Con Pana? Sí. Terrible, Juega con nuestra amiga Pana Guardi. Omar va a estar prendidísimo. No, y el que tiene un partido lindo para pasar, ¿saben quién es? De Lien, Con Masur juega. Juega con Masur, que es un tipo que es bajito, ¿viste? Que no saca tanto. Ojo, ojalá que pueda pasar una ronda más y después ver la entrada, pero hay que poner unas fichitas ahí a Lien, Y Vía, que le ganó a... Guardi, juega, ya les conté, tiene un revés de loco, le tengo fe, va a ser un partido duro con Vero Cepede. O sea, le tengo fe que va a ser un partidazo, la derecha plana de Vero contra el revés, tremendo revés de astillero de Pana Udubardi, que la prende fuego, Fer. Para jugar cuerpo a tierra, más o menos. Abajo la pelota van a jugar cuerpo a tierra. A 200 kilómetros por hora van a jugar. Rodilla al piso. Quería hablar de Garín, porque nuestros amigos de Chile nos estaban contando. Niño, contame qué pasó con Garín y cuáles fueron las repercusiones.
Bueno, ayer Garín anunció que se baja de los Juegos Olímpicos, lo que la verdad es que no dio un motivo concreto. Lo que dijo fue, obviamente, habló de la situación sanitaria, de que los Juegos Olímpicos no se van a vivir como un Juego Olímpico normal, justamente, y que la motivación así no es la misma y que prefiere priorizar el calendario, incluso va a jugar un par de torneos. Y la verdad es que causó bastante revuelo. Yo que sigo mucho las redes sociales, sigo gente de Chile, la verdad es que hubo mucha gente que lo defendió y mucha gente que lo atacó, incluso desde medios periodísticos que lo bardearon bastante a Garín y lo criticaron muchísimo. Y bueno, el Comité Olímpico de Chile sacó un comunicado que si querés lo puedes leer o lo leo yo. Lo voy a leer. Lucho, escuchá lo que dijo el Comité Olímpico de Chile. Durísimo. Sí. Ahora te explico el trasfondo que hay ahí. Vale. El Comité Olímpico de Chile lamenta profundamente la decisión del tenista Cristian Garín de no representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte de alto rendimiento, un momento único de encuentro, unidad y sana competencia entre atletas de todo el planeta. Por más de 100 años, los deportistas chilenos han demostrado que, independientemente de los resultados, unos Juegos Olímpicos son el escenario ideal para congregar a todo nuestro país en torno a un objetivo: masificar las más variadas disciplinas y, sobre todo, enseñar a las nuevas generaciones sobre el esfuerzo y la perseverancia. Punto. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo viene, Lucho? Mirá, el tema es así. Los chicos chilenos, cuando tienen un determinado ranking, reciben la beca que reciben los deportistas amateurs en Argentina en tenis. Eso los liga, en cierto punto, un compromiso moral de representar siempre a las delegaciones de todo. De Odesur, de Panamericanos, de todos los Juegos Olímpicos o semiolímpicos que hay en el mundo. Y después tenés la otra pata, que el tenis en Chile está ligado casi al único éxito olímpico que tuvo Chile en la historia. Entonces, lo cierto es que Garín tiene posibilidades de medalla. Y vos, sí. Pero hoy en un Juego Olímpico que cada vez se empieza a deshilachar más, por eso es de un impacto tan fuerte que se haya bajado. Pero claro. Sigue el comunicado, Lucho, está buenísimo lo que decís. Dice, sí. Agradecemos a las y los deportistas del Team Chile, quienes, a pesar de las circunstancias especiales que vivirán en Tokio debido a las medidas de control y prevención del COVID-19, estarán representando a nuestro país en estos Juegos Olímpicos. Tras la decisión del señor Garín de no representar a Chile, nuestra delegación para los Juegos Olímpicos de Tokio disminuye en un deportista, ya que el cupo fue obtenido por él gracias a su ranking ATP y no puede ser reemplazado por otro tenista nacional. Fin del comunicado. Niño. A mí, yo cuando lo leí, o sea, conocí un poco lo que contó Lucho, más justamente por leer redes sociales, pero a mí me pareció muy fuerte el comunicado igual, porque le empiezan a echar en cara a Garín todo lo que, digamos, se hizo por los deportistas y como que empieza a contar todo lo que significa un Juego Olímpico, como tirándole un mensaje bastante duro. A mí no me gustó y me sorprendió que Garín no haya dicho nada al respecto, y la verdad es que yo veo difícil que, o sea, poniéndome en el lugar de Garín, yo veo muy difícil que Garín vuelva a representar a Chile, por lo menos en el corto plazo, porque como que lo están prendiendo fuego, o sea, mí es bastante fuerte el comunicado. Total, Fer, o sea, ahora después podemos analizar el trasfondo, pero este comunicado es salir con los tapones de punta, o sea, los del Comité Olímpico de Chile están recalientes y calculo, como dice Lucho, que para Chile, con el tema de su nacionalismo y la fuerza que tienen ellos en, más como dice Lucho, que Nico Massú y Fernando González son medallistas olímpicos. Entonces, fue un palo terrible, o sea, les dolió, para mí, les dolió en serio esto a la gente de Chile, Fer.
Sí, evidentemente le dolió, pero la verdad es que a mí cuando se plantea, o sea, cualquier cosa que se plantee teniendo en cuenta el contexto en el cual estamos viviendo, no podés no tenerlo en cuenta. Y a mí me parece durísimo lo que hace el Comité Olímpico de Chile. Me parece, hasta te diría que exagerado, porque tampoco es que va a ser el último Juego Olímpico de la historia, tampoco es que Garín no va a poder jugar nunca más un Juego Olímpico. Me parece totalmente desmesurado y me parece, por parte del Comité Olímpico Chileno, coincido con el niño, de un riesgo enorme a que uno de los mejores deportistas que tiene Chile hoy en día, si no el mejor, no represente más a su país, vaya a saber por qué tiempo, ¿no? A pesar de que este comunicado es del Comité Olímpico y no de la Federación de Tenis de Chile. Pero a mí me parece desmedido. Me parece, a ver, acá, sin ir más lejos, en Argentina, Guido Pella, por decir, no va a participar de los Juegos Olímpicos, y el Comité Olímpico Argentino no salió con ningún comunicado, la Asociación Argentina de Tenis tampoco. Es que el Comité... Porque es lógico. Es que el Comité Olímpico Argentino no tiene relación con el tenis, prácticamente. Sí, pero igual, no sé si está bien, Lucho, pero me refiero, eso. Pero el tema me refiero es... a la cuestión de que, a ver, que hoy en día un deportista no vaya a un Juego Olímpico en este contexto, es lo que decís vos, es un Juego Olímpico que se está deshilachando, es lógico. O sea, no es que no está haciendo algo... No está haciendo algo raro, fuera de lo común. No, lo que pasa es que si vos sos un deportista, no sé si es el caso de Garín, pero recibiste una beca de los 16 años del Comité Olímpico de Chile, y cuando te toca jugar a las Olimpiadas, te bajás. Bueno, y, pero en este contexto, ¿no? Se lo tienen que evaluar. Es para pensarlo, o sea, es como decir, bueno, dale, o sea, te bancamos durante 10 años para que vos, cuando tengas que jugar el Juego Olímpico, no querés jugar por H o por B. Pero yo entiendo el reproche que lo pueden hacer, pero no era necesario el comunicado. No era necesario, fuerte. Para mí no era pero necesario. Porque están recalientes, niño, o sea, yo te banco, pero evidentemente yo nunca, no vi, o no, en Argentina... Se bajó del Boni, se bajó Pella y nadie salió a hacer un comunicado. Pero, no, porque es lógico. Pero yo creo que el Comité Olímpico de Chile, a ver, como dice Lucho, tenía todas las fichas puestas ahí. O sea, capaz que no tienen chance de medalla, no lo sé. Bueno, es que pero ese comunicado lo armó un hincha. Posiblemente, no lo armó un comité. Posiblemente la baja de Garín haga que no haya más becas para tenis en Chile. O sea, hasta esto puede llegar a ser, ¿entendés? Esto tiene, todo tiene consecuencias, chicos. A ver, Garín está en todo su derecho de no ir a cualquier torneo y porque él tiene que preservar lo que quiera. O sea, su salud, su integridad mental, sus ganas, lo que sea. Pero lo cierto es que acá hay una estructura que se pone en juego y es una rueda. Si no hay deportistas olímpicos de tenis, ¿para qué vamos? Porque deciden no ir, ¿para qué vamos a estar becando a tenistas para, ¿me entendés? Para que no vayan. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, yo por lo menos vuelvo a lo mismo. O sea, en 2024, ¿no? Son las próximas, en teoría, en sí, París. Sí, París. Polvo de ladrillo encima. Son casi, acá vamos a hablar de eso. Son Nicolás, casi, sí, sí. Nicolás Dintrans, que es de Chile, dice: Garín recibió apoyo, pero salió rápido e hizo su carrera. Lo del comunicado es para hacerle sentir el momento injusto y apurado. No, es que no es... A ver, está bien, no es apurado, pero supongamos... está bien lo que dicen ahí en los comentarios. Pero supongamos que, como dice Lucho, que una inversión de 10 años, la beca, en fin. Vos en 2 años y medio tenés otro Juego Olímpico. Garín, ¿cuántos años tiene, niño? 25. Va a tener 27. ¿Los va a poder jugar? O sea, y acá te está diciendo, mirá, además teniendo en cuenta el contexto de Garín, que nosotros recordemos todo lo que le costó a Garín jugar el año pasado, como le costó a muchos otros jugadores por lo que es participar en torneos con todo este contexto, pandemia, burbuja, hisopado, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos.
Y a Garín lo dijo, le costó mucho mentalmente estar en ese escenario. Por eso le fue mal, por eso rindió mal. Entonces, yo lo que creo es que se vio en un mismo escenario, en una, además en Tokio, o sea, no en que va de Chile a Brasil, a Tokio. Dijo, no, esto no es este año para mí, iré a las otras. Entonces me parece muy poco o prácticamente de nula condescendencia el Comité Olímpico de Chile, por más apoyo que le haya dado, para con un tenista que me parece justifica... Pero es el mismo escenario que tiene todas las semanas en todos los torneos, Fer. Sí, está bien, bueno, pero, bueno, ahí está bien. El tipo juega por su dinero, juega por sus puntos. Que es siempre... Mira, yo te digo, a mí, a ver... Un poco banco el comunicado del comité. ¿Sabés por qué? Porque es un poco como dice Lucho. Esta vez no pusieron cassette. Porque nosotros conocemos cosas que han sucedido en Argentina, Copa Davis y demás, en donde se dice una cosa por atrás y en la cámara de todo bien. Yo prefiero, como dice Lucho, que prendan fuego en un comunicado y que digan, loco, ¿por qué no jugás? ¿Viste? A ver, ¿tendrán sus motivos o no? Pero digo... Igual tenés razón, Fer, en el punto. Pero se entiende, o sea, yo prefiero que... Esta es la verdad. Estamos re calientes. Perdón, digo, distinto es si hubiese sucedido, que no lo sé si fue así, no lo sé. Pero distinto es si hubiese sido que hace 3 meses el Comité Olímpico de Chile viene hablando con Garín y Garín dice, no, quédese tranquilo que yo voy, y resulta que ahora no voy. Bueno, ahí sí, Cristian, la verdad... Desastre, pero la verdad es que no sé si fue así o si es que él siempre dijo desde la primera vez que no iba a viajar, que tenía dudas, a mí me llama mucho la atención, Fer, que todos los americanos no juegan. Cuando en Estados Unidos las Olimpiadas son una prioridad, porque vos sabés lo que gana de por vida un medallista de Estados Unidos, tienen una pensión, bueno, en Argentina también, por si no lo sabían. Los medallistas de Argentina. Me voy a poner a entrenar. Los medallistas de Argentina tienen pensión por tener medalla olímpica, ¿eh? No sé si lo sabían. Pero bueno, en Estados Unidos, tener una medalla se paga. O sea, le pagan por tener una medalla. Y yo no creo que en el caso de Garín, él no vaya a Tokio porque no recibe dinero en premios. Eso es una estupidez. Porque lo cierto es que Garín. Si le llega a ir bien en Tokio, los contratos que origina en Chile son monstruosos. Porque Chile sí tiene mucha compañía multinacional chilena que lo va a apoyar y toda la cuestión. Entonces, para mí, en este caso, no pasa por una cuestión de dinero. Pasa por una cuestión de que el tipo debe estar podrido y no quiere ir o debe tener una diferencia con la dirigencia y no lo blanquea. Y está en todo su derecho de no ir, pero yo creo que los jugadores tienen que ser conscientes que ellos son parte de un engranaje que permite que en una cierta cantidad de años haya otro jugador, porque Garín es un producto de Masuí de González. Entonces, ¿qué pasaba si Masuí y González ese juego olímpico no iban? Garín no hubiese existido y posiblemente... Que Garín no vaya a estos Juegos Olímpicos hace que no exista otro Garín. Tenés razón, Lucho. Yo creo que, a ver, yo soy un poco así como romántico, pasional, pero yo creo que la Copa Davis y los Juegos Olímpicos son muy importantes para el deporte de un país, para las asociaciones, para las federaciones, para los comités. Yo creo que, por honor, estoy hablando sin ser un deportista de élite, sin haber competido para mi país, pero yo creo que es un deber que un deportista de un país represente a su país. O sea, es algo que va más allá, es un tema... No, o a menos que no lo representes nunca. Como ha habido jugadores que no les interesa. Bueno, eso es otra postura. Pero hoy se mide todo con dinero, Lucho. No digo que sea el caso de Garín, pero digo, che, ¿cuánta plata gano acá? ¿Cuánta plata gano allá? ¿Cuántos sponsor tengo? Loco, tenés los Juegos Olímpicos y la Copa Davis. Hacete un lugar y andá a jugarlo. Si ya sos millonario. O sea, andá a jugar por tu país, por los pibes, por la gente, por la difusión del deporte. O sea, tené un poco... No lo digo con Garín, lo digo en general. Bueno, nosotros tuvimos un caso
muy resonante en su momento, que fue cuando Gabriela no fue a Barcelona 92 con una clara chance de medalla. En el mejor momento de Gabriela. Y no fue, porque no fue a jugar la Copa Federación. Entonces eso le inhabilitó a jugar los Juegos Olímpicos de 92 en su mejor momento. No sé si se acuerda alguien de eso. Y fue bastante criticado toda la cuestión. Cuando teníamos una delegación de mujeres de la puta madre, porque creo que en ese Juego Olímpico jugó, no sé si Gorrochategui y Labat también. Sí, para mí son oportunidades. Como siempre digo, yo a Del Potro lo banco a muerte. Fue mi jugador favorito un montón de tiempo y ojalá se recupere. Ahora vamos a hablar de Delpo también y pueda volver a ser competitivo. Pero yo digo, vos tenés la chance de jugar el Argentina Open, más allá de que te lleve bien o mal con Haidt o lo que fuera, y que toda la gente de Argentina te vaya a ver y que los chicos se reavive la llama, como dice Lucho, o de representar a tu país en los Juegos Olímpicos o en la Copa Davis. Y dale, flaco, andá, ya andá. Ya sé que te hincha. No me estoy refiriendo a Del Potro, se entiende a dónde voy. No, porque además Del Potro tuvo medalla y ganó la Copa Davis. Está bien. Sí, totalmente. Lo digo como un caso. O sea, sí. No, aparte es, a ver, hay muchas formas de aportar al deporte. La forma posiblemente más directa que tienen ellos de aportar al deporte es ganando o participando, si te lo querés poner a pensar. Es una forma de aporte. Porque lo cierto es que en la historia del tenis argentino los contás con el dedo de media mano los que pusieron un peso para el tenis. Grandes, ricos, que ahora, también es cierto que ellos, en otro plano, que era haciendo muy bien su trabajo, también aportaban al tenis. Entonces, está bueno que ese aporte se efectivice. O sea, yo creo absolutamente que los jugadores en Argentina tendrían que tener un sistema de apoyo formal. Como también creo que los jugadores tienen que tener un sistema de devolución de ese apoyo formal de alguna forma. No lo querés devolver en plata, devolvémelo haciendo dos exhibiciones. No lo querés devolver haciéndome las dos exhibiciones, devolvémelo, no sé. Vas al medio de la villa y hacemos un fogón, no sé. Pero de alguna forma lo tienen que devolver. Ahora, si el jugador tampoco recibe nada, tampoco uno le puede exigir que devuelva algo. ¿Entienden? Es lo mismo, o sea, te lo estoy simplificando, pero es lo que yo te digo de Fede Coria. Fede Coria, en la trinchera, estábamos en el abierto, en la Copa Fila, y el flaco, estábamos levantando el polvo de ladrillo con la mano, y cuando llega a las grandes ligas, no se olvida de Bea Tenis. Es un detalle, pero es un poco te define, tenés un poco de hacer un poco de compromiso y de respeto, creo yo, con lo que te permite vivir y lo que te hace ganar plata, y un poco de compromiso, eso creo. No voy a ningún caso particular, no estoy acusando a nadie. Lo que digo es, a veces tenés que decir, bueno, loco, hay gente, como dicen, la está pasando mal, y para esa gente, como para nosotros, ustedes miren lo que fue el Maradona para nosotros, todavía seguimos hablando. ¿Cuánto pasó, Fer, del 86? Y son 35. Claro, 35 años. Y yo no lo vi jugar. Decime qué regalo recibiste vos más grosso que el Mundial del 86 o de poder ver al Diego saliendo campeón. Para mí fue el más grande y no tiene precio. Entonces, eso es lo que tienen que entender los jugadores, los deportistas, que su país, hay chicos, como dice Lucho, que se van a copiar de Garín, que se van a copiar de Del Potro, que se van a copiar de Nalbandía, que se van a copiar de Coria. Entonces, todos te están mirando, regalales eso, no es plata, es algo que no tiene precio lo que vos le regalás. Porque o plata. O sea, si vos agarrás y decís, mirá, yo aposté como federación, como comité olímpico, como lo que sea, aposté en la carrera de Diego Amuy. Y Diego Amuy, cuando llega al profesionalismo, llega a estar 50 del mundo, la agarran aire de divismo o lo que quiera, o quiere priorizar, no sé, jugar al cricket, bueno, listo. Vos hacés lo que quieras, pero vos o jugás o la ponés, ¿me entendés? Entonces,
pagame lo que yo puse en vos, porque yo no porque yo quiera ganar como federación, sino porque yo tengo que reinvertir en Gonzalo Ferreira, que es más chico, y de dónde la saco la plata. ¿Me entienden cómo? O sea, esto tiene que funcionar, tiene que ser un engranaje que permita que generación y generación todos tengan las mismas oportunidades, porque si no, la oportunidad murió en Diego Amuy. ¿Me entienden el concepto? Entonces, sí, obviamente. Después está también, bueno, lo que decía Lucho, de que por ahí el jugador que siempre se le arregló mediante su capital privado o su apoyo privado, un día diga, no, bueno, sí, pero ¿y yo por qué tengo que ayudar si la verdad a mí quién me ayudó? Y de todas maneras yo creo que, o yo no lo comparto, pero tampoco le puedo decir que por ahí no tiene razón. Hay flacos que, hay tipos que son ratas a nivel dar. Y hay otros que no lo son, porque vos te das cuenta. Si vos agarrás un tipo que va a jugar, vos decís, bueno, mira, yo no quiero jugar Copa Davis porque estoy en contra del capitán. Listo, te hago dos exhibiciones a fin de año y me pongo a toda la gente a favor. Sí, ahora, o por ahí si no te gusta la exposición de decir, no, bueno, la verdad es que a mí me rompe las pelotas dar cuatro clínicas por año y tener que venir a Argentina porque la gente me echa los huevos. Claro, prefiero poner plata. Bueno, claro, prefiero poner plata. Bueno, vos poné lo que quieras, pero poné algo para el deporte que te dio. Porque yo creo que todos los que estamos vinculados al tenis, esto pasa exactamente lo mismo, chicos, con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires. Está el tipo que estudió en la UBA gratis, agarró el título y no lo vieron nunca más, y está la persona que tiene un cierto agradecimiento por los años de formación gratuita que le dio el Estado, ¿no? Yo soy producto de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que hay que devolverle a la Universidad de Buenos Aires. ¿No se devuelve plata? Bárbaro, devolvelo de otra forma. O sea, si no. Lucho, le ponemos fin y después volvemos porque tenemos un montón de temas, pero mi reclamo no era desde lo monetario. No, era desde el deber, del deber simbólico, exactamente. Sí, pues yo creo que es la conexión que tiene el deportista con la gente, más allá de las. Porque Lucho está bueno lo que dice Lucho, pero vos le pones plata, le das la plata a una federación que es corrupta, estoy inventando, y esa plata no llega. Entonces decís, sí, bueno, le estoy dando la plata a la federación, no a la gente. No, bueno, pero vos cuando pones plata podés rendir cuenta. Nosotros no sabemos lo que va a hacer Garín el día de mañana. Por ahí Garín el día de mañana está ayudando a 6 pibes y nadie lo sabe. Y el tipo contribuye de otra manera. Por eso no lo tenemos que personalizar en Garín. Me preguntan qué tengo en la mano. Esto me lo regaló mi amigo Rami. Es un pop-it. Es para el estrés. Dice si tengo un certificado de embarazo. No. Vas apretando así las letritas y te sacás el estrés, Lucho. Mirá, le voy a hacer llegar uno a cada miembro del equipo, prometo. El mío, guardátelo. Yo ya sé lo que es porque todos los chicos están con eso, pero son chicos menores de 12 años. No, a mí mandámelo. ¿Feliz el cubo mágico, Lucho? Ah, el cubo mágico. Tampoco. Me gusta más, sí. Bueno, a mí mandámelo, yo lo quiero. Sí. ¿Podemos elegir? Se los voy a dar en un momento que ustedes saben, pero que no pasa. ¿Podemos elegir? Sí, pueden elegir Pop-It o Magic Cube. Yo soy de cubo mágico. El otro, el cubo mágico, no el otro. ¿El Pop-It? Sí, ese. Pero niño, ¿yo puedo elegir el cubo mágico? Bueno, Buffer. No, Pop-It. Pop-It, listo, perfecto. Bueno. Vamos a Lucho, ¿te querés bajar? Gracias. Gracias por tanto. Chau, buenas noches. Espera, no, te quiero hacer una pregunta más, Lucho, quédate. Un segundo. Subí, Seba. Tenemos la lista de que dio la Asociación Argentina de Tenis para los Juegos Olímpicos. Niño, contame. Sí, hoy se confirmó quiénes son los jugadores que la Asociación Argentina de Tenis presentó en el Comité Olímpico. Bueno, son Nadia Podoroska, el Peque Schwartzman, Horacio Ceballos y Andrés Molteni. Ellos cuatro ya están clasificados, y los que están anotados y esperan algunas bajas
para poder ir a Tokio son Facu Bagnis, Fede Coria y Fran Cerúndolo. Ya también tenemos parejas de dobles confirmadas, obviamente una es Ceballos y Molteni. La otra es, está la posibilidad de que sea Facu Bagnis y Diego Schwartzman, que también necesitan un par de bajas. Y en el dobles mixto ya tenemos a Nadia Podoroska y Horacio Ceballos. ¿Sabés qué, Seba? ¿Para qué tengo en el pelo? Más pelo. Está, o está, piojos, está. Capaz. Hoy no es mi día. Sí. Hola, Seba, ¿cómo andás, Seba? ¿Cómo va? Buenas. Bien. Entré a la batalla de las Termópilas, porque estaba medio caldeado el tema. Con un remo en la mano y la canoa. Sí, por eso. Pero bueno, modo zen ahora. Bueno, me gusta, chicos, me gusta mucho, pero mucho, Ceballos Molteni. Pero, o sea, tengo una... No me quiero excitar y romper el popit, pero... Fer, haceme creer. Ceballos Molteni, ojo con esa pareja, molto acá. El niño 10 y Cebolla. Es que sí, esa pareja es pareja Copa Davis. ¿Cómo no ilusionarse? ¿Qué tenemos, Nini, en otro país que tenga jugadores buenos dobles? No, bueno, hay una que va a dos. Ya se me ocurren unas Mektić y Pavic, que son los mejores del año. Herbert y Mahjoub, que ganaron Roland Garros. Hola, tranquilo. ¿Qué mata fuego, niño? Dale. Bueno, vos para qué me preguntás. ¿Querés que yo diga algo, Diego? Sí, ya sabes cómo me pongo. ¿Cómo se va? ¿Querés que me la juegue? Sí. Para mí, Ceballos va a ganar medalla en estos juegos. ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! Sí. Porque es de los mejores doblistas del mundo. Ya hace tiempo lo viene demostrando y es el que más le tengo fe, porque en single, sinceramente, no veo a nadie con posibilidades. ¿De qué color? No, medalla. Todas las medallas ahí son importantes. Un juego olímpico va más allá. No, como un bilardista. No, pero. Pura cepa va a decir que todas las medallas son iguales. No, un juego olímpico yo creo que va más allá porque es un triunfo, ¿viste? Es como. Viene de antes, de épocas de gladiadores los Juegos Olímpicos. ¿Ceballos Podoroska va, niño? Sí. Diego, no escuchás cuando doy la información, por favor. Hay filmina. Iga, ¿con quién va, niño? Eso es lo que quieres saber. ¿Con quién está Iga en los dobles mixtos? No, niño, antes de atacarme, dame una segunda chance. Te pregunto, te lo voy a reformular, niño, porque sos muy agresivo, como dijo Fede Coria. No sé de dónde lo sacó. Sí, yo quisiera saber de dónde lo sacó Fede, pero bueno. Niño, si crees que Ceballos, Horacio Ceballos y Nadia Podoroska se pueden ilusionar, esa era la pregunta. Y la dice, obvio, siempre. Aparte, bueno, Ceballos es uno de los mejores del mundo y Nadia siempre que juega dobles le va bien. Hizo semifinales de Roland Garros hace poco. Creo que sí, hay muchas chances. ¿De qué se ríe? El sticker de Seba es muy bueno. ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Este sticker, Seba? Sí, está bueno. Con esa foto robo hace tiempo. Ayer renové, subí una foto nueva. Pero bueno, ya está ese sticker ahí. Como el de Cabero también está bueno. Cabero tiene lentes también en el suyo. Yo no tengo sticker. Che, me imagino jugando dobles con Iga. Ahí son unos malditos bastardos. ¿Quieren vos? Pobre Iga. ¿Vos jugando dobles con Iga? Sí. La fiesta. Pago para ver eso. Termina, ganamos la medalla y nos abrazamos. Como mínimo. Bueno. Punto final. No, la verdad que es muy prometedor, porque como dijo el niño, nadie está jugando muy... Yo me la juego con Seba. Para mí, desde el doble se van a traer una medalla. Vamos. Sea Nadia con Cebolla o Cebolla con Molto, una medalla va a venir ahí. Estoy convencido. Yo le tengo mucha fe a Molto Ceballos. Hay que ver el cuadro, niño. Ya quiero ver el cuadro. Altura, ¿no, niño? Sí. Se juega en el mismo complejo que el torneo de Tokio. Ah, el 500, ok.
Lindo torneo de Tokio. Sí. Y bueno, hay que también decir que Mecha Paz, que es capitana de la Virgin King Cup, va a ir como jefa de delegación y la va a acompañar Gustavo Marcacho. Te iba a decir buenísimo. Justo eso, niño, buenísimo. ¿Y qué es la primera etapa? Habrá un proceso de reasignación que finalizará el lunes 5 de julio para contemplar posibles bajas de atletas. Es decir, los jugadores de aceptación directa se reasignarán a los siguientes atletas mejor clasificados según el ranking del 14 de junio. Con lo cual, la lista definitiva de participantes para Tokio podría estar disponible recién a partir de esa fecha. Básicamente es que va a haber muchos movimientos y los que ya están afuera van a tener que ir esperando bajas para meterse, tanto Fede Coria como Facu Agnis y Fran Cerundo. Lo tienen que esperar que se bajen más jugadores, que bueno, se están bajando un montón, y ahí que las listas se van a ir moviendo. El Potro no juega los Olímpicos de Tokio. Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla, pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. Gracias por sus mensajes. Esto sigue. Perdón, se los habíamos anticipado. Con todo lo que nos critican, bánquenos también. Seba, ¿qué te genera esto? Sí, es la Filmina 8. Hay una linda foto por eso. Tristeza porque yo era, no sé, era como un nene, ¿viste? Sentía que tal vez podía llegar a ser, y gracias Hans, que tal vez podía llegar a ser y en mi interior sabía que no iba a poder llegar, pero qué sé yo, ¿viste? Capaz que sí, me hubiera encantado verlo también de abanderado en la ceremonia de apertura, hubiera sido majestuoso, pero como dije en un tweet que publiqué y también en Instagram, nos vemos en París 2024, porque Del Potro va a volver a jugar al tenis y va a volver a ganar y va a volver a competir con los mejores. Es solo cuestión de tiempo esto. ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Ojo, después de esto voy a ser más calmado, no tan cebado. Yo creo que Delpo debería volver a partir de enero de 2022 a jugar. Que no debería apurar, debería entrenar bien este año y apuntar recién a Australia 2022. Hicimos una encuesta en Twitter con 800 votos. ¡Tomá! Está brillando el Twitter de Bea Tenis. ¿Cuál es el mejor torneo de Gran Slam? Les pregunto. A Fer, porque Seba ya lo sabe, me parece. Adiviná quién ganó, Fer. No, yo también lo sé. Preguntá al niño. Niño. Y supongo, espero que haya ganado Roland Garros. Espero. Lamento informarte que no, niño. Los porcentajes son Australia 10%, Roland Garros 34%, Wimbledon 37%, US Open 18. Yo pensé que ganaba Roland Garros, Ganó el tenis. Está globalizando Bea Tenis y la trinchera está perdiendo injerencia, porque la trinchera votó Roland Garros. Back to school a Roland Garros. Lo mandaron a la escuela a Roland Garros. Sí. Ganó el tenis de verdad. El que muchos tratan de discriminar, pero solo los verdaderos tenistas saben jugar en pasto. Y solo los verdaderos jugadores juegan bien ahí. Y bueno. Seba, vos influenciaste la respuesta porque tiraste un tweet ahora que sos groso en Twitter. Che, ¿cómo puede ser que no gane Wimbledon? Me los condicionaste a todos. Iban con el niño Roland Garros. No. Sí, publiqué algo. Sí, no. Publiqué. No. Los que no votan Wimbledon, ¿qué les pasa? Como que... Sí, los condicioné bastante. Sí. Ganó Wimbledon. Nada, te estoy jodiendo, Seba. Que sí, la gente... El Toto Arriaga. Suele muy veleta. Para mí, si la hacíamos en Roland Garros, ganaba Roland Garros. Estoy seguro. El Toto Arriaga, que pronto va a ser un arribo importante. Sí. Votó dice Wimbledon. Porque dice que es de elite. ¿Vendrá con el primo Toto? Prometo, perdón, en el Hablemos de Tenis del jueves, prometo un truco en vivo. Voy a correr este banner de atrás y va a aparecer una imagen del Toto Arriaga, pero como un muñeco del Toto Arriaga, pero como si estuviera en vivo y en directo. Ah, oh, vivo. Espero que no esté en calzones. Qué peligro. Lo prometo. No va a estar de su vivo el Toto.
Todo con Iga, el primo del Toto. Bueno, chicos, vamos a Djokovic. Ante la oportunidad de su vida, igualar a Federer y a Nadal como el máximo ganador de Grand Slam. Fer, ¿se termina la discusión si gana un Grand Slam más o sigue? No, es que para mí no hay discusión. O sea, por mí sí, yo discutan todo lo que quieran. El libro abierto siempre va a estar. Pero eso no quiere decir que a mí me den el brazo a torcer. Para mí no hay discusión. Seba. Si lo empata, los empata. Después hay que ver quién llega al 21 primero. Roger no, porque no va a volver a ganar nunca un Grand Slam. Ya se le pasó el cuarto de hora, desgraciadamente. Y la pelea va a ser entre Nadal y Djokovic. Y ahí vamos a ver. El que termine con más Grand Slams va a ser el mejor de la historia. ¿Sabes lo que contó hoy Mechi? Perdón, esto lo tengo que contar. ¿Sabes lo que contó hoy? Mechi Margalote es una ex leona que ahora, bueno, trabaja en ESPN, relata fútbol, conduce SportsCenter. ¿Sabes lo que contó hoy? Contó una anécdota, la cuento rápido, que dice que estaba en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, que las leonas creo que fueron bronce, si no me equivoco. Bronce. Perdieron con Holanda la semi y le ganaron a Alemania, creo que bronce. Y cuando perdieron con Holanda la semi, bueno, Maradona la fue a ver el vestuario, hay un video famoso que todos lo habremos visto, de Maradona arengándola, bueno, en fin. Y Mechi Margalón contó que Maradona les había prometido que las iba a ir a ver al partido del tercer puesto con Alemania. Entonces dice que estaban jugando y que, claro, que estaban con Lucha Aymar adentro de la cancha del partido y que hacían la ola, ¿viste? En la tribuna. Y que en general eso ella veía que lo hacían cuando los partidos eran aburridos o que no, ¿viste? Y le decían y se hablaba con Lucha Aymar, che, pero no estamos jugando tan mal, que esto del otro. Claro, era que había entrado Maradona. O sea, todo el estadio de hockey lleno, repleto, todo se paró porque entró Maradona. Y Mechi Margalot dijo, en la Villa Olímpica hubo solo dos personas con las cuales se paralizaba la Villa Olímpica. Una, Diego Armando Maradona. La otra, Roger Federer. Sin más. Bueno, tenemos a Novak Djokovic. Tenemos a un Djokovic que puede igualar a Federer y a Nadal con Grand Slam y reabrir la discusión del GOAT. Yo estuve pensando algo. ¿Vieron cuando estaba jugando Argentina-Alemania en el Mundial? Y vos decís, si me vas a ganar 1-0, ganame 4-2 y déjame irme a dormir caliente, pero no con la sensación de que podríamos haber ganado, por favor. Bueno, yo creo que la discusión del GOAT se tiene que terminar, pero tiene que ser rotunda. O sea, tiene que terminar Fer, embriagado en el chino, con la mortadela en el piso. No puede haber. No, pues, para mí no le tiene que ganar un Grand Slam más, o sea, llegar a 21, a 22 y ganar de oro. Y se acaba. O sea, si gana el Golden Slam, chau, Fer. Andate a tocar folclore con Roger, ponete una banda con Rafa y Roger, pero no te la voy a bancar. O sea, si no le gana el Slam, ¿qué, niño? Vos decís que si no le termina con 22 Grand Slam y no gana la medalla de oro, ¿no es el mejor? No, yo lo que digo es que no le, pero no porque lo quiera no le, pues para mí yo no tengo favorito. Yo lo que digo que tiene que ser un golpe knockout para que no haya más discusión del GOAT. O sea, o Rafa. Ok, ya entendí. ¿Entendés? Como que venga uno y te diga, no, pero no le ganó el Golden Slam, el Grand Slam calendario, nos vemos. O sea, creo que se debería terminar así. No sé qué pensás, niño. Sí, yo siempre dije que sobre todo en un deporte individual, y también lo dijo Fede Cori ayer, yo creo que el mejor es el que más gana. Y si Djokovic gana un Grand Slam más, la verdad es que no hay mucha discusión. Incluso, obviamente, que yo, como lo dice Seba acá, coincido, creo que Rafa puede seguir ganando Grand Slams. A Roger no lo veo. Es una discusión dinámica que puede ir cambiando todo el tiempo y para mí, al fin y al cabo, cuando termine la carrera cada uno, el que termine con más Grand Slams va a ser el mejor, siempre lo digo. ¿O qué crees, Seba? Y que si gana el... Si
termina con más Grand Slams que Rafa, y sí, va a ser el mejor. Para mí va a ser Rafa el que va a terminar con más Grand Slams que Djokovic. Pero bueno, en caso de que sea de la otra forma, yo lo voy a admitir tal cual. Porque más allá de lo que represente para uno, esto se mide en estadísticas, me parece. Y para mí el Grand Slam es lo más importante. Yo quiero aclarar, Fer, y a los comentaristas, que yo no es que quiero que gane Djokovic. Yo digo Djokovic porque es el más joven y no digo que lo vaya a hacer. Yo digo que para que se termine la discusión. Porque si, por ejemplo, Djokovic gana un Grand Slam más y están todos en 20 y después empieza a ganar Tsitsipas, Rublev, Medvedev, Zverev, ¿qué hacemos? Que te pellizquen porque es un sueño que ganen ellos. En algún momento van a ganar igual, ¿eh? No. Por ley de vida. No, para mí los Kovaiders se los comen vivos. Yo creo que va a haber un momento que... La discusión está saldada. Bueno, vamos a hablar de... última cosa que les digo. El otro día tuvimos la discusión del GOAT con amigos y el enano, mi gran amigo el enano, decía... Pero, escucha, lo relleno porque el enano decía, escúchame, hoy me fijé y Djokovic ganó todos los Grand Slam al menos dos veces y es el único. Entonces decíamos, está bien, enano, pero ¿qué? Y me dice, ya está. ¿Qué ya está? No, ya está. Ya ganó todos los Grand Slam dos veces. Digo, pero todos los Masters 1000 dos veces. Es el GOAT. Decíamos, pero pará, enano, pero ¿por qué? O sea, como que ese récord era súper importante. ¿A vos te parece que es importante? Pero, si pero no para, lo hizo nadie. ¿Pero para definirlo como GOAT, niño? No, porque como te digo, para mí es el que más termine. No importa si son 45 Roland Garros, 45 Australia, porque valen todos lo mismo. Más allá de que, bueno, en la historia Roland Garros y Wimbledon son como el origen del tenis, pero hoy en día es todo muy igual. Ganar dos veces cada uno, quizás no sería tan importante si lo tuvieran los tres, pero si Djokovic es el único que lo consiguió, sin duda, y sobre todo porque lo consigue en la mejor época de Nadal y ganándole a él, cosa que Nadal nunca pudo hacer, nunca le ganó en Australia, y creo que Federer tampoco. Y Djokovic le ganó en Australia, en Wimbledon a Federer, le ganó dos finales o tres. Y a Nadal en Roland Garros dos veces, o sea, no hay discusión. Vamos al ATP Viking International de Ay, 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 ay. Me sí, recae sí. Viking International, me siento que puedo jugar ahí, ¿eh? Sí, sí. Avanzaron a segunda ronda, Davidovich Fokina, el hombre drop, Popirín. Y Rusubori. Fer, ¿cómo le soltaste la mano a Rusubori? No, es que me pidió. Lo que pasa es que yo le dije, mirá, si querés que sigamos ligados, tenés que bancarme a mí con el chino y con Roger, que estoy ahí con la bazooka, me tiran de todos lados. Y Rusubori me dijo, no, pero yo ya estoy en otra. Y bueno, tuvimos que... Fue un divorcio acordado y en buenos términos. No hay problema. Fer, tenías el club de fan de Rusubor y toda la gente inscribiéndose. A la noche hiciste así, cerrate la puerta y nos vimos. Olvídate, tenía acá Helsinki, te venían en avión, estaban viniendo acá para hacer el fan club, olvídate. Qué grande, Fer. Bueno, y después tenemos en el Mallorca Championship, que ya hay cuarto de final, están Daniil Medvedev y Casper Ruud en cuarto de final, y Tiem ganaba 5-2 a Manarino. Ahora le voy a preguntar al niño, pero antes quiero que nos cuente Fernando Mosquera quién ganó. Ganó Deliciano, papá, ganó Deliciano, como le dice Judy Murray, la mamá de Andrew Murray, Andy Murray. Victoria número, Hans, papelito, por favor. Victoria número 500 para Feliciano López en su carrera como tenista profesional. Y a colación, ya que estamos en la previa de Wimbledon, el datito a color para festejar estos 500 victorias de Feliciano como circuito profesional, les voy a traer, según la ATP,
es bastante subjetivo, pero bueno, la verdad que yo en algunos estoy de acuerdo, en otros quizás no tanto. Las 5 victorias más importantes de Feliciano López en Wimbledon. La primera nos llevan al 2002. Yo esto no tenía registro porque yo creo que yo empecé a ver tenis más o menos en 2003, o sea, cuando tenía 16 años, allá más o menos hace 2 siglos. Pero... yo tenía un año, Fer. No me digas eso, amigo, me pongo a llorar. Nos llevan a Wimbledon 2002, en donde, acuérdense, la temporadaza que tenía Guillermo Cañas en ese 2002, que estaba peleando por el top 10, que le ganaba a Tommy Haas, que fue campeón en el Master 1000 de Toronto, que estaba en llamas, que todo. Bueno, Feliciano López le ganó 10-8 en el quinto set, con lo cual lo más probable es que cuando termine esta emisión de Hablando de Tenis me ponga a buscar el partido, a ver si está en YouTube, que puede ser probable. Acá estamos viendo una foto de Feliciano de ese año, era un niño maravilla, ahí en el verde césped del All England. Segunda victoria destacada por la ATP, Marat Safin en 2005, un Marat Safin que venía a ser campeón en Australia, ganándole sí. a Roger Federer. Marat estaba en una gran temporada también, y Feliciano López lo limpió en 3 sets con 14 aces, lo barrió de la cancha al ruso, teniendo en cuenta que Marat Safin también jugaba muy fuerte. ¿Qué no hay Firmina de Feliciano López? Ahí armó una. Dale, por favor. Se va. ¿Cuál era Feliciano? Hice 21. Pobre Seba. No, está bien, ahí armo, fue mala mía. Hay una de Feliciano gritando. Dale, Fer. Tercera victoria que destaca. Pasalo a Nasta, Fer, pasalo a Nasta. Tercera. Tercera victoria, Tim Henman 2007. También en 5 sets. Fantino me dijo que lo pase a Nasta, así que yo pongo el nitro. Quinta victoria, Baghdatis en 2008. Y última victoria, Andy Roddick en 2011. Se acabó Feliciano López. No, pará. Mirá la lo foto. Lo retiro de... mío. Ahí puse la foto. Mirá la foto que puse, Hans, es la última femenina. Qué hombre. Qué tipo fachero, por favor. Este programa lo está viendo Judy Murray. ¿Qué puso? No lo puedo ver porque me llega tarde. Es una foto muy linda de Feliciano. Feliciano con dulce de leche. ¿Qué tiene en el pelo? ¿Dulce de leche? Tiene pelo dulce de leche. 50 años. Bueno, 7 títulos para Feliciano. ¿Es poco, no? 7 sí, títulos. Muy poco. Tiene sí, pero... todas las superficies. Tiene que ver. Lo que pasa es que hace 40 años tenés 7 títulos. Lo único que le critico a Feliciano es que hace cuánto juega Fer, bueno, ya en el 2004. Van a ser 19 años de profesional. Lo único que le critico a Feliciano es su testarudez, que en 19 años nunca aprendió a pegar el revés con top. Eso es increíble. En una época lo trató. Lo pega, lo que pasa es que el revés con slice es tan bueno. No necesita. No necesita. Yo creo que, a mí me parece que, o sea, yo siento a Feliciano López, hablando en serio, como un jugador que, teniendo en cuenta a lo que juega, que también para mí es un jugador de nicho, real, como lo era Mijaíl Yodrá, Estepan quizá no tanto, pero que podría haber ganado más de lo que ganó. Este sí es un jugador de nicho. Este es un jugador de nicho. Sí, Rafa, sí. No es jugador de Rafa no. Polémica, pero. Y me parece que podría haber ganado. No estoy diciendo que podría haber sido, no sé, un top 10 por varios años, haber ganado 40 títulos, pero por ahí podría haber hecho un poco más de lo que hizo Feliciano, que igual, a ver, es un montón, ganó 7 títulos y nosotros estamos acá mirando una foto de Feliciano y hablando de Judy Murray. La verdad que. La verdad que podría. Tenía con qué para hacer un poco más. Nunca llegó a semifinales de un gran slam, ponele. Siempre que hizo tres cuartos de final.
¿Cuál fue lo que mejor metió en Wimbledon? A ver. Tres cuartos. Cuartos 2005, 2008 y 2011. Pero lo que pasa es que ahí tuvo la mala suerte de cruz. Es lo mismo que le pasaba a Roddick. Roddick también tendría que haber metido en Wimbledon. Estaba Roger. Claro. Y llegó un momento que ya era, o sea, que uno que ya sabía que Roddick iba a jugar la final y que no le iba a ganar. Porque estaba Roger. Y Roddick era más jugador que Feliciano López. Y a Feliciano le pasaba lo mismo. O sea, son de esos jugadores que creo también les tocó convivir en la época de estos monstruos, los cuales dejaron muy poco para muchos jugadores. Acá dice Judy Murray declara su nuevo guiño a Feliciano López. Dedica su nuevo guiño. ¿Qué significa? Le tira un centro. Claro. Ah, lo sí. Oh, lo lento que está el conductor. No. Hay notas. Es que para ¿qué mí... dice? Require a tranquilizer dart. ¿Eh? ¿Qué? Ah, bueno. No, no, es increíble. Mirá esto. Con Feliciano, olvídate. Fíjate si puedes poner este print. Mirá. No, es terrible la Judy. Sí. Dijo, voy a necesitar un dardo tranquilizante, tiró en el último tweet. Ah. Está pasada de vuelta. Judy, Feliciano está... Espero que no haya visto esta foto. Julio de 2019. La tiene la pieza, niño. La el póster, vos tenés el póster de Lenzo, niño. Judy Murray tiene el póster de Feliciano. Lo escuchaba. Con diferentes connotaciones. El 3 de junio de 2019, Judy Murray tuiteó: estaría necesitando un dardo tranquilizante y la foto de Deliciano. Es Judy Murray. Yo no sé si... Creo que sería muy pintoresco cruzarse a Judy Murray en una taberna en Londres, en alguno de esos bares picantes que tiene la capital inglesa, tomando algún trago Judy Murray, porque eso no puede ser interesante. Y acá Murray dice que en 2011 Murray puso: no me gusta que haga este tipo de cosas. A ella siempre le ha parecido un hombre muy atractivo, pero esto es demasiado. ¿En serio dijo eso? Eso dijo Andy Murray. Porque ahí Judy había puesto o Deliciano. ¿Qué pasa? O Deliciano. Es que quiero mostrarle los tweets, pero no sé cómo hacer. Ahí está poniendo Hans. Ahí le mando a Hans otro tweet. Hans, ahí está. Deliciano es. Rompió todo. Es la estrella del circuito ATP. Deliciano. Además, lo peor es que yo después, me imagino, Murray va a jugar dobles a Queens con Feliciano, luego pegaran, sale campeón, y la madre de Murray tirándole escopetazo de la tribuna a Feliciano. Además, Feliciano creo que está, no sé si está casado, creo que sí, está casado, sí, o sea, un tipo comprometido. No, la verdad que es muy gracioso. Judy Murray 61 años tiene. No, los tweets de Judy Murray son increíbles. Hablemos de Judy Murray. Pará, mirá este, Hans. Por favor, pon este. No, yo creo que Judy Murray... No hay edad para... Me parece que se... Judy, no sé si creen ustedes esto, Fer, pero creo que se equivoca en usar el Twitter para expresar estas cosas, ¿no? No, ¿por qué? Lo hace con humor. Sabe que es algo inalcanzable. Ah, bueno, acá Vicente Navarro está tirando una cosa. Feli era un vividor fuera de las pistas. No. Bueno, no. Esto no lo podemos decir. No lo podemos decir. Acá me pone en juego lo todavía. Vicente, los 60 son los nuevos 45. Feliciano no está lejos de los 45. Hans, pon el último que te pasé. Increíble. Con este cerramos. Para mí el último es polémico. O sea, está
Judy Murray está coqueteando con la banquina en el último. Coqueteando. No. No, Vicente. No, muy fuerte. No, le hemos más porque. No. Muy fuerte. Hans, ¿puedes poner el último o mucho lío? Sí, banca que algo va a ser que no se ve. No, quiero mostrarles el último tweet que Judy puso. Pobre Andy, la debe pasar mal, ¿eh? Puso: nunca fui tan fanática de las remeras mojadas. Bueno. No. Está muy atrevida la señora. Y la foto de Vanity Fair y está, Feliciano decía: Feliciano se moja. Ay, para mí es joda. Es en joda esto. No, es verdad. ¿Pudiste poner? Está pervertida, Judy. Sí, ahí lo pone, ahí lo está poniendo. No, me hace reír, Judy, me hace reír, es una grande. ¿Qué era de Judy? Judy Murray, mira lo que pone Judy Murray. Bueno, tenemos. Sí, Andy Murray debe estar un poco sonrojado, ¿no? No, chocho Andy Murray. Que ahí en el medio. Moya analiza la decisión de Nadal respecto a su calendario y la derrota ante Djokovic en París. Este es el team Nadal con Seba, está medio golpeado. Sí. Moya dice: la gira sobre tierra batida ha sido muy dura, con mucha presión física y mental. Rafa ha terminado exhausto. Se va a tomar un descanso merecido. Esto es una maratón, una carrera de fondo en la que hay que tomar decisiones duras y ha considerado que lo mejor es parar para volver repleto de fuerzas. Rafa hace 2 años llegó a un punto de gran cansancio mental del que fue muy difícil salir y ahora ha interpretado que estaba cerca de eso de nuevo, dice Moyá. La derrota no ha afectado tanto como el hecho de que hay una semana menos de lo habitual para preparar Wimbledon, así como el contexto en que estamos con la pandemia. Es complicado a nivel mental afrontar los confinamientos previos a un gran partido, jugar con poco público, etcétera. A Rafa esto lo afecta. Es una persona que tiene una gran conexión con la gente y se hacía duro ir a Londres con una cuarentena de por medio. Entonces, no digo que está reversificando los argumentos de Nadal, pero está dando un argumento que Rafa no mencionó para la baja en Wimbledon. Fue un partido similar al que jugaron en Roma, esto es refiriéndose a Roland Garros, unas semanas atrás todo estaba muy igualado y es vital acertar en una serie de puntos que puedan cambiar la balanza. Novak fue mejor en esas situaciones, como el 5-6 del tercer set, pero también fue clave que Rafa lo dejó entrar al partido cuando dominaba 5-0. Muchas veces hablamos de táctica, pero para ganar estos partidos necesitas estar muy acertado en todos tus golpes. Rafa cometió demasiados errores no forzados y no estuvo a su nivel cuando el saque, con el saque ni con el revés. Novak lo hizo mejor, lo acorraló muy bien por el lado del revés y Rafa no pudo escapar con facilidad de ahí. Vamos a aprender mucho de este encuentro. Tiene una mentalidad impresionante, una determinación pocas veces vista en la historia del deporte. Todos los miembros del Big Three se han hecho mejores unos a otros. ¿Qué opinas, Niño? Yo creo que está bien el análisis que hace, sobre todo cuando habla del partido y me no es que me sorprenda, pero me llama la atención que igualmente le intente sacar cosas positivas, que está bien que lo hagan. Y por otro lado, también es una incógnita Rafa por el tema físico y por algo que no habían nombrado, que era el tema del cansancio mental. Y queda expuesto porque bajarse, más allá de que pueda tener un problema físico, bajarse de Wimbledon de los Juegos Olímpicos te implica estar 2 meses sin jugar. Y yo creo que Rafa eso lo puede sentir, obviamente seguramente entrene y tenga sus rutinas, pero la competencia es otra cosa. Quiero ver el Rafa del US Open, creo que va a ser vital, a ver cómo se desenvuelve en ese torneo, porque es su segundo mejor Grand Slam y va, yo creo que va a apuntar todo para poder ganarlo, pero la verdad es que es raro el presente.
Sigue doliendo la trompada, Seba. Sí, totalmente. Muchos la quisieron minimizar. Yo vuelvo a repetir que es la segunda derrota más fuerte en la carrera de Rafael Nadal. Y obviamente que yo creo que si Rafa hubiera ganado Roland Garros, estaría jugando Wimbledon, o lo jugaría a partir del lunes. Pero bueno, decide preservar todos los cañones para la gira de cemento, para el US Open, que bueno, es un torneo que Rafa, de los últimos tres, ganó dos y uno llegó a semifinales. A ver, yo creo que le va a ir bien a la gira de cemento y esta fue una buena decisión para no cargar mucho el físico. Pero bueno, siempre duele, ¿no? Y además hay una cuestión. Si a mí me parece que va a haber un lugar en donde Djokovic puede llegar a sentir la presión, es en el US Open. A mí me parece que es donde Rafa, como dice Seba, va a tratar de aprovechar descansado, con tiempo de preparación, para evitar que no le consiga el Golden Slam. Yo creo que Djokovic es muy probable que gane Wimbledon, es altamente probable que gane la medalla de oro, pero cuando llegue al US Open, yo creo que ahí va a sentir un poco de presión de, che, si me llevo el US Open, saco el Golden Slam. La va a sentir, la tiene que sentir, o sea, es un ser humano, como todos nosotros. Y ahí me parece que es donde Rafa puede llegar a morder en la gran manzana, valga la metáfora, y evitar que no le se lleve todo y bueno, y haga historia. Yo el mejor ejemplo que encontré, no me quiero agrandar, pero cuando dije lo de la trompada, niño, el knockout, yo creo que no hay mejor descripción para este momento de Nadal y del equipo, y de Seba y de Joy, pues Joy no apareció más. ¿Dónde está Joy? Joy me habla por Twitter, pero hablamos de Portugal, de Cristiano, de fútbol y eso. Pero no está entrando más a los hablemos de tenis y eso. Renunció al tenis. Veremos, sí, capaz que para el US Open vuelve, no sabemos. Así que veremos, pero está vivo. Está haciendo mucho lío Raúl Kemeter Fans, Seba. Spamea mucho en el chat Raúl de Kemeter Fans. Bueno, lo vamos a bloquear si sigue así, lamentablemente, porque lo veo muy, muy, muy tóxico a Raúl Kemeter Fans. Muchachos, no sé, parecen chicos, viejo, dale. Nosotros le ponemos onda y todo, pero pórtense bien, no es tan difícil. Ya dijimos, respeto a la comunidad, no rompan las pelotas, básicamente. Tienen ganas de romper las pelotas, vayan a otro lado. Muchachos, por favor, o sea, es así. Mirá que a mí el conductor me da el bloqueo fácil y yo empiezo y no paro. Pero cada vez que miro hay un problema con Raúl Kemeter Fans, no sé qué pasa. O sea, basta, ya dijimos, le ponemos el corazón, somos una comunidad, le ponemos buena onda, dale, no es tan difícil, viejo. Hay que tener respeto y no bardear a los demás, nada más. Sí, controló séptimo B. Y no sé qué pasa. Diego, esto fue lo más cercano a ser padre que acaba esta cagada peor de los comentarios. No, pero pues, niño, me canso, estoy hace 15 años, parezco la gente Smith de la Matrix. ¿Para? Quiero salir, no. Hace 15 años que vengo con la. Ya sé, ya los leo, o sea, es como cuando sos un profesor y dale, no rompa las pelotas, ya se nota cuando quieren hacer quilombo, es 2 más 2, 4, o sea, es así, no lo hagan más, no vengan acá, no es el lugar, o sea, no es el lugar, y los que dicen, yo no tengo drama, los que dicen son fanáticos de Nadal, de Djokovic, ya me la dijeron 145.000 veces, o sea, no es la primera vez, es como que vas a pelear MMA contra un chabón que es profesional, te subís al ring y vas a cobrar. Bueno, yo estoy en las redes hace 15 años con el tenis. Ya me dijeron de todo. Me dijeron nadalista, djokovicista, federista. Vinieron los quilomberos, me llamaron a mi casa, me apuraron, piñas, todas las viví. Ya las conozco, o sea, ya están inventadas. Es buena onda, comunidad, vamos para adelante. Dale, gracias. Bueno, volvemos. ¿Qué queda? Iga y Kyrgios. Iga y Kyrgios. Ay, Dios. Mirá si Iga termina con Kyrgios. Te matás. ¿Por qué no? Juega con Joy. Me llevo la 22 y me voy a la cueva con Joy. ¿Por qué no? ¿Dónde está Joy? ¡Dale, viejo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Es muy fuerte lo que está pasando.
le pedimos a la gente. Conductor. Sí, yo encima ya tenía. A ver, vamos a hacer una respiración todos juntos. Vamos a. ¡Joy! ¿A dónde te fuiste? No, pero no sirve. Loco el conductor. Ayer justo me llamó un amigo que es director de una escuela secundaria, me estaba pidiendo un coordinador para viaje egresado y lo iba a recomendar a Diego, pero me parece que no, ¿no? Tiene mucha pinta de preceptor, Diego. Sí. No. Pero ustedes, no sé qué pensaron. Yo no, sí, lo dije mal. Bueno, para tirar fósforos al queroseno, a los tarrones. Sácalo de ahí. Ayer vi Red Social, que no la había visto. El daño del pedo. Sí, pero es de mi tipo favorito. Buenísima. Al final le dicen a Mark, le dicen, Mark, vos sos mucho más inteligente de lo de... A ver, como que te haces el dolor. Lo mismo le digo al niño. Niño, te voy a mandar con Raúl G. Meter Fans, Pero ustedes lo mal pensaron. No, ya te conozco, niño. Tirás un fosforito así, pasás, ¡zuc! Y sabés que me prendió fuego. No, yo no lo dije mal, ustedes lo mal pensaron. Yo en esta me lavo las manos. Bueno, si Biontech, seguí vos, Sebas, Biontech o Kirgios. Me voy un rato a los comentarios a agarrarme a trompadas. Ahí vengo. ¿Qué? ¿Pero qué decías? Biontech o con Kirgios. ¿Con quién me quedo? No, con las noticias. Iga, que dice, bueno, dale vos, niño, que no espera nada. No espera nada de esta gira y no entiendo por qué dice eso, porque ganó la foto que pusimos a las filminas, es de Wimbledon Junior. O sea, yo sé que tiene su mejor juego en polvo de ladrillo, ¿no? Pero bueno, me parece que se está tirando muy abajo, no sé si es una falsa humildad o qué. Y Kyrgios es una incógnita, creo que jugó dos partidos en el año, pero qué sabe, capaz le pega todas las derechas al fleje y gana el torneo, nunca se sabe. Sí, además sacando bien, si vos sacas bien en Wimbledon tenés muchas posibilidades, y Kyrgios tiene una bazooka de saque, le pega durísimo derecha, le pega durísimo de revés, tiene una mano de loco, o sea... Kyrgios, a mí Kyrgios, esté como esté, es como cuando decís, che, en un mundial, en el mata-mata, ¿con quién no te querés cruzar? Y con Alemania no quiero jugar ni loco, bueno... Con Kyrgios en ningún gran slam, no me lo des en nada, ni siquiera polvo de ladrillo. Y con respecto a Iga, me parece que es sacarse presión. Sin lugar a dudas, está sacando absolutamente toda la presión porque sabe que esperaba más de ella en Roland Garros. No pudo cumplir por ahí las expectativas ajenas y por ahí las propias también. Y bueno, y tiene otro gran slam como es Wimbledon. Para tener la revancha, teniendo el antecedente de su victoria como junior, pero creo que es para sacarse presión más que nada. Sí, y hoy debutó justamente en la temporada de césped en Eastbourn. Un partido complicado contra la local Heather Watson, lo ganó 7-5 en el tercero, llegó a estar, Watson llegó a sacar 4-1, 40-0. Estuvo muy complicada ahí en el debut de la temporada de césped. De todas formas, pudo pasar la primera prueba. Y bueno, yo creo que igualmente, o sea, coincido con Seba en que, a ver, algo bien tenés que hacer para ganar Wimbledon Junior y que se está sacando presión, pero obviamente que hay que dar un salto de calidad para poder brillar en profesionales y andás a ver si Iga se siente preparada, creo que está en un proceso, pero también puede pasar para sacarse un poco de presión. Mañana juega con Kazatkina, que con ese revés con Slice y lo bien que juega la puede complicar, pero yo la verdad es que tampoco la veo candidata en Wimbledon, pero bueno, obviamente que es una jugadora peligrosa. Está Cosima en los comentarios. Cosima, ¿querés subir a cerrar? Esto termina mal. Y Kyrgios, estoy repasado, Seba. No, en serio. No, me mata. Guarda, cuidado. No. Hay que saber si el Tota Reaga cumplió la prueba. El Tota Reaga no sabe dónde se mete. A la boca de Dios. Yo creo que hay que saber retirarse.
Fernando Campo dice que Joy está en un retiro espiritual en Mallorca con el tío Tony. Leyendo. Sí, a mí me invitaron a este, pero estoy con Bea Tenis, no puedo. A Joy lo agarró la FIP por las donaciones. Sí. Ay, va a ser reír. Che, se fue Raúl que meter fan. Me bajo del ring y se va. Me hace la gran. Me hace la del circo. Está haciendo el show del circo. Boludo, si vos hacías full contact, me estás cargando. ¿Cómo vas a tener de nombre fans de alguien? O sea, no tenés identidad propia. No. Sí, sí, volví. Ahí me dice Tomás Isidoro, me dice, había arrancado mal, me tranquilicé al aire y ahora me descontrolé de nuevo. Patada voladora Hans. Tijereta Hans ahí, Titanes en el ring. Ustedes ni saben lo que es Titanes en el ring. No, que no voy a saber. ¿Cómo no vamos a ver tampoco? Bueno, porque a los que se quedaron y nos bancaron, en este momento van a disfrutar de un mano a mano, como piden ahí, el niño contra Godzima. Vamos, Godzima, dale. Niño, te digo, lo voy a contar ahora a Godzima. El otro día lo vi a Godzima, está gigante. La última vez que lo vi a Godzima era el de App. Hans, poné la foto del de App. ¿Tenemos la foto del de App? No tenemos los derechos para poner esa foto. Perdón, gente, yo soy una persona de risa muy fácil. Y en estos momentos no me voy a poder controlar. ¿Cómo vas a decir eso? Hans, te paso la foto de Cosima. No tenemos los derechos, nos van a banear. No, pero de Cosima, de Cosima. La última vez que lo vi a Cosima estaba así. Mirá, ahí te lo paso, Hans. Sí, y ahora la última vez que lo vimos a Cosima medía, no sé, 1.55. La pido, Dido. Bueno, el Toto me dice que trae la no. Zapa. Vamos. La sube. No, sí sube Cosima. Mira, Hans, mostrá así. Así. Justo, dame 2 minutos. Bueno, yo me buteo. Seba ya se está riendo. De naranja. ¿Dónde está de Cosima? Rojo. De rojo. Ah, qué mal que tengo el monitor, perdón. No, parece naranja igual, ¿eh? Parece la de Real Madrid, una que tuve en una época. Che, no, me tengo que poner F5 porque no me estoy viendo en la pantalla, pero bueno, ahora me imagino que sí. Sí, que está Cosima entre vos y Seba. Epa. No. ¿Podés poner a Cosima App, Hans? No. Te lo mandé. Segundo Seba. Ponete Cosima. No puedo nada, Diego. Ponete Cosima, Seba. ¿Qué haces, Bauti? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. La última vez que te vi eras el de App y el otro día te vi parecías tan Ahumaga el de los All Blacks, Cosima. Y bueno. No sabes lo que está Cosima. Voy a contar. Fui a jugar al pádel con unos amigos, aire libre, con protocolo, y de repente veo ahí en el club asturiano había mucho ambiente de tenis, mucha gente entrando en calor. Veo un animal, un Fernando Verdasco, entrando en calor, tipo grosso, así digo, che. Empiezo a mirar, che, estoy de jugar bien. De repente, ¡Amuy! Era Cosima. No sé lo que es Cosima. Bueno, ahí está. La última vez que lo vi estaba así, Cosima. ¿Y cuántas veces te compararon con él? El... No. Muchas. ¿Te pesa o bien? Bien, no pasa nada. Ya, okay. Ya te acostumbrado con la presión. Bueno. ¿Qué onda muy al pádel? Contame qué viste. Porque yo no escucho la discusión. No, bueno, para mí le falta un poco. Pero bueno, bien. Para mí, muy fantasma, tiene que bajar un poco los humos. ¿Qué le falta? ¿Movilidad? No, juega bien, pero tiene que bajar un poco. Estoy jugando, escuchá. Hice un set con mi compañero, iba 3 iguales y escucho un grito de fondo. ¡Pero a Foquina le sale! Grita. Uno. ¿Quién era? Señora Muy. ¡Sale, tiró! A Foquina le sale. Yo he tapado con Foquina. Nada, eso. Y después le decía a su compañero, abrí un poco más las piernas, volía. La táctica a los compañeros. Es un pesado muy de compañero. Que no te permite un error no forzado, me parece, ¿eh? Tuvo varios errores forzados, era, por lo que vi. Qué grande.
Pauti, sos un grande, sabés que te quiero mucho y me gustó verte ahí en el Asturiano. Sí, fue la verdad que un placer verte ahí donde estoy todos los días, así que espero que te pases en otro momento. Yo hice una predicción de que Diego se iba a encontrar con Cosima, porque viven cerca, y al día que dije eso pasó. Mirá lo que está preguntando acá. No sé la respuesta. Si tiro drops en pádel, Cosima. No tiro drops. Estás demente. Si tirás drops en pádel, estás demente. Y tiro drops. Eso muy de tenista frustrado que va a jugar el pádel. No. Tiro drops y drops te saque. A Cabeiro me lo como un pancho en el pádel. Un día tenemos que hacer un desafío de pádel. Sí. Está bueno el pádel. Yo juego con Génova o con Cosima y Lucho juega con el Niño Maravilla. Yo quiero estar en contra del Niño Maravilla. Ahí, plantarme. Ah, bueno. Niño, ¿vos hace cuánto conocés a Iga Świątek? ¿A Iga? Y no sé, de que yo sigo juniors, así que 2017, 2018. ¡Qué mentiroso! No, pero si no existía ahí en ese momento. Pero eso fue cuando Wimbledon. Pero, bueno, está bien. Pauti. No tengo nada para decir, muy bien, che. ¿Cuándo? Yo, ¿de cuándo? No me acuerdo bien, pero 17 creo. Fin de 2017. ¿Vos, Niño, tenés alguna foto que respalde esa información? No. ¿Vos, Bauti? Yo no me puedo sacar foto con los jugadores. Yo sí. Pero pará. Si yo entro con una credencial, no me puedo sacar foto con los jugadores. Así que nunca voy a tener pruebas. Es verdad lo que dice el Niño. ¿Pero no tenés pruebas de que hiciste algo periodístico, por ejemplo? No, con Iga no. ¿Pero con otro? ¿O que vos decís qué? ¿Pero a qué te referís? No sé. ¿Con otro que hiciste algo periodístico? ¿No tenés alguno que sea top, digamos? Y sí, pero tampoco voy a sacar chapa acá. ¿Cómo? Qué lindo tipo. Una última pregunta para este debate y después la seguimos. ¿Cuántas veces fuiste a la Argentina Open, Bauti? Yo fui interrumpidamente a la cancha central del 2011. Sí. ¿Cuántos Argentina Open? 2010 me acuerdo que me enfermé, no pude ir. 2009 no me acuerdo si fui o no. ¿8 Argentina Opens? Sí, y el 2008 fui seguro porque fue el último Argentina Open de hijo único. ¿Cómo de hijo único? Después nació mi hermana. Se te acabaron los créditos. Los privilegios. Sí, por eso me acuerdo. ¿Cuántas veces fuiste a Argentina Open? Y habré ido a la Argentina Open, creo que 3 o 4. ¿Y cuántas credenciales tenés? ¿Qué? ¿Y de esas 3, 4, cuántas credenciales tenés? De esas tengo 2. Cosima le está tirando con el Tiger de la Segunda Guerra Mundial. Cosima tiene todas las credenciales que tiene el de App ahí en la. Claro, es como el de App. Mira, acá tengo 2. Acá, 2. Pero yo no necesito mostrar una credencial para tener credibilidad. 2. Eso es muy fantasma. No. ¿Sabes para qué son los números? ¿Para qué? ¿O no? Sí, pero contame. ¿Para dónde puedes entrar, no? Voy a vomitar en vivo. Ay, qué grande Cosima. Ay, Dios mío, muy fuerte todo esto. Bueno, Bauti, prometo que va a seguir este debate. Bauti, ¿cómo no venís con el trabajo de Cami? El saludo. Mira, la verdad que no quiero hinchar las bolas a ella, entonces nada, prefiero cuando ella decida mandarlo, con mucho gusto lo recibo, pero no quiero estar hinchando. ¿Es verdad que te hablas con la mamá? No, la tengo en Facebook y a veces me da like. Okay. No hay una conversación fluida. No, nunca hablé, en realidad. Hablé una vez en persona, pero nunca. ¿Que le tirás a la suegra y eso? No, tampoco tanto. No. Qué atrevido, ¿no? No. Fernando, ¿tenés alguna pregunta?
Yo tengo además, además de Diego, ¿a qué otro tenista famoso viste estas últimas semanas? ¿Tenista famoso? Y hoy, por ejemplo, bueno, estuve con el equipo entero de tenis adaptado que va para Tokio. Tomá. Perfecto, perfecto. ¿Gusti Fernández? No, todavía no volvió. Si te ve Gusti Fernández, saluda. Sí, sí, sí. Hacemos gimnasio juntos. Ah, cierto que habías contado. Sí, 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 sí. Pauti, ¿cuál mejor es tu amigo pro? Del tour, Cosima. ¿Cómo? Mejor amigo del tour. ¿Mejor amigo del tour? Sí. Era, ¿Del ámbito argentino o ATP? ATP, ATP. Y por ahí con el que mejor tanto tengo, con Fonini. Sabía. Ahí hay Fonini. ¿Cuál es Nacional? Tu próximo? ¿Nacional? Nacional. No, todos con buena relación. ¿Una lavada de manos ahí o me parece a mí? No, hay todo buena relación. ¿Cuál es tu próximo torneo, Bauti? El jueves 8:30 de la mañana en citas. Uno dice que hagas 15 dominadas, Ramón. ¿Cómo son las dominadas? No, te juro, no sé cuáles son las dominadas, perdón por mi ignorancia. Te sentás en una barra y tenés. Ahí. Y subís. Te colgás de la barra y te levantás con los brazos. Yo te digo, no sabes lo que es Cosima, que no se enoje niño, pues es un búfalo ahora, boludo. Te caga trompadas. Yo lo vi. ¿Por qué le va a pegar? Estás haciendo apología de la violencia en vivo, Diego, por favor, ubícate. Estás. Nos van a censurar. Estás. Claro. Estás descarrilando. No, metí 3 aces de drop de saque en pádel, te juro por Dios. No te jodo. Tiro bueno. No, te digo. Esto ya está. Cosima, viste algo fuera bien, pádel, pues yo no me vi. Decime la verdad, si me tenés que matar, matame. ¿Alguna qué? Perdón, se te corta. Algo bueno en pádel, mío, o nada. Sí, que le pones ganas. Creo que es lo más importante, ¿no? Ponerle actitud y ganas. O sea, te dijo que. Se mató. Yo pensé que tenés mano, muy, no sé. Sí, dos manos tenés, seguro, pero. Esperá, no, ¿pero por qué? Te dan los dos juntos. Lo que importa es participar. No, lo importante es poner actitud, poner ganas. Eso es duda, y, eso hay que y no dar por perdido nunca. Y él lo demostró. Gracias, Bauti, gracias, niño. Perdón por este momento tenso, pero fue para ponerle un poco de onda. Y les agradezco mucho, Bauti. Ya sabes, no podemos. ¿Podemos decirlo en vivo, sí o no? No se puede blanquear. ¿Qué cosa? ¿Te puede decir, Hans? No vamos a robar un blindado en la Panamericana a la altura de Escobar. Bueno, el próximo sábado tenemos un asado con protocolo al aire libre. No le importaba a nadie en los comentarios. No. Staff de Vea Tenis. ¿Cómo que no? Sí, staff de Hablemos de Tenis. Asado en vivo con protocolo aire libre. Riñón, molleja, cordero. Bauti, ¿vos qué comés? Yo lo que venga. No tenés drama. No tengo problema. Lo que no me gusta es el apio. ¿El apio? Bueno, apio no va a dar. No, ¿cómo? Cualquier cosa. Listo, perfecto. Desde las 11 a.m. con Cosima incluido, el Toto Cerúndolo, Cabeiro y el equipo Hans, vamos para comer un poquito asado y el Toto protocolo. Va a haber choque de potencias. El Toto Cerúndolo y Cosima en la misma mesa compartiendo análisis. ¿Puedo esperar? Toto le dije, Toto, hacemos un asado. Me dice, ¿va Godzima? Si va Godzima, voy. Si no, no. Me dijo, ¿puedo contar una cosa? Sí. ¿Sabes qué? Bueno, por ahí no se dice así, pero según el Toto, lo tengo, dijo. ¿Posta? Sí. ¿En qué? En tenis. Supuestamente eso se pensó que era coach y me hablaba. Le ganamos una final, supuestamente. ¿Con quién? Yo fui con un amigo, alentándolo, y bueno, mi amigo ganó una final, a Nico Lema, y bueno. ¿Ah, tu amigo le ganó a Lema? A Lema, sí, sí. O sea que tenés el head to head de coach 1-0 a favor de Cosima. Sí, sí, así es. Cuando se va, escuchá, termina el partido, catering. Se va el Toto y me dice, bien, Cosima.
Y yo ahí... ¿Pero estaba seguro? ¿No te estaba delirando? Bien tu pollo, te dijo el Toto. ¿Quién era tu entrenador, Bauti? No era mi entrenador, mi amigo Lucas Pérez. No, está... ¿Lucas Pérez derrota a Lema? Derrota a Lema en 3, levantó 2 match points. Ahí, partidazo, y nada. ¿Y qué estrategia usas? ¿Qué le dijiste que haga? No, yo lo alentaba. Si yo no soy entrenador. Según él, soy entrenador. Ok. Pero estás unos cero arriba. Gracias por todo. Vamos a dormir, muchachos. Nos vemos el jueves con más Hablemos de Tenis. Gracias a todos. Perdón por las desinteligencias. Después nos vamos a sentar con Hans a ver si lo arreglamos. Que si volvemos al OBS... No puedo decir nada, perdón. Bueno, gracias, Hans. Vamos a comer y vamos a dormir. Bauti, ¿tenés una frase para cerrar? No, para que recuerdo más. Que a Cosima le sobra calle. Ahí está, ahí le puse al bot. Godzima, tenés que escribir. Godzima. Bueno. Godzima. Gracias. Cierro. Todos. Chao. Gracias.